Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
que de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de a que estar en obra, yo debía parar.
sale. Pero en una triste condición. Y cuando de mí a solo lloro en la presencia de Dios, fue entonces cuando captó la visión para acabar con el otoño de Jerusalén. Que el enemigo en sus cuatro etapas ha dejado a la iglesia. Pero uno más grande que Jeremías ha descendido. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Descendió y le dio
promesa. La verdadera palabra volvería ella para redención. La sentencia es: sin derramamiento de sangre no hay redención, y la paga del pecado es muerte. Entonces vino el Hijo del Hombre a la nube hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, pagó el precio de redención. Eso fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura. Sabiduría, en su valentía, se alabe el valiente, ni el rico en su riqueza, más alabes en eso. Y el que sube a alabar, y en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. A ti dice el Señor, nos alabanza en su sabiduría, en su valentía, se alabe el valiente, y el rico en su riqueza, más alabes en eso. Misericordia y juicio y justicia en la tierra. Así dice el Señor. Después de la fiesta de Pentecostés, vimos fiesta de las trompetas. Los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Fiesta de creación, bajo el ministerio de Moisés y Elías, y el libertar del pueblo de Israel. Nos alabe en su sabiduría, en su valentía, se alabe el valiente, y el rico en sus riquezas, jamás alabes en eso. Yeah.
libro de redención. Vemos la manifestación del Hijo del Hombre, San Lucas 17:30. Trayendo escena el cuerpo, y donde las águilas se tierra, así dice el Señor.
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Padre Celestial. Nos encomendamos en tus manos, Señor, a cada minuto, cada instante, Señor. Sabemos de que el tiempo está, ya no hay más tiempo, Padre, como dijo Juan. Pero tú enviaste, Señor, un mensaje secreto, Padre. Y eso es para una simiente predestinada, una manada pequeña, simiente, personas con percepción profética que lo va a captar esto, Padre amado. Y no hacemos de nosotros mismos, Señor. De hacerlo nosotros mismos, hubiésemos estado en otro lugar, en otro sitio, Señor. Pero tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, oh Padre. Y nos abriste nuestra sabiduría y el entendimiento. Pero no queremos, Señor, quedarnos con eso, sino como Salomón, oh Padre amado, pedirte más sabiduría, entendimiento, Señor, para poder entender lo que tú quieres tratar en este último tiempo con tu gente, Señor, con esa simiente predestinada, Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo, Padre. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías, Señor. Mensaje que estaba oculto para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieren aprender, Señor. Y ese es Apocalipsis 17. Estaba guardado ahí, oh Padre, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, oh Padre. Y este glorioso mensaje, Señor, ha dado la vuelta como 7 veces del mundo, Señor. Entonces queremos ver nuestra realidad. Nuestra realidad siendo Apocalipsis 18 al 11, Señor, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Esa es la razón, es el motivo que nos juntamos, Señor. Que sea de tu voluntad, oh Padre. Bendice grandemente el alma, el corazón que le cuidará esta tarde, Señor. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde vamos a iniciar la lectura de un nuevo mensaje titulado El cuarto sello, servicio realizado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 21 de marzo del año 1963. Iniciamos a mucha honra con la lectura de este mensaje. Párrafo 1 dice: Buenas tardes, inclinemos nuestros rostros para orar por un momento. Nuestro bondadoso Padre Celestial, de nuevo en esta noche venimos ante ti en el nombre del Señor Jesús, para darte gracias por un día más. Y estamos pidiendo ahora tus bendiciones sobre este culto de esta noche. Permite que el Espíritu Santo venga y nos dé la interpretación de estas cosas que con diligencia estamos buscando. Oh Dios, que esto sea tan precioso, que podamos todos tener compañerismo alrededor de la palabra, a tal grado que cuando tengamos que separarnos, podamos decir, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Te damos gracias por lo que Él ha sido para nosotros, y confiamos que permanecerá con nosotros mientras seguimos adelante, porque pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. Estoy tan contento de estar de nuevo en la casa del Señor esta noche, en el servicio otra vez. Y estamos alegres. Estoy tan feliz que estaba pensando que este no llegaría, pero por fin llegó. Y estoy tan agradecido que este siendo el último de los 4 jinetes, que creo este es uno de los mensajes de mayor importancia para la iglesia en este tiempo. No sé lo que será el otro. Estoy tomando esto un día a la vez, a medida que Él lo revela. Estoy tratando de darlo a medida que Él me lo da a mí. ¿Se están gozando con las bendiciones? ¿Han notado cómo ha sido en colaboración con estas edades de la iglesia? ¿Cómo es que cuadran perfectamente con ellas? Así es como, para mí, es muestra que es el mismo Espíritu Santo que dio las edades de la iglesia. Es el mismo Espíritu Santo dando esto. ¿Pueden ver?
porque va acoplando. Todo es una gran obra de Dios, Él mostrándose de distintas formas. Párrafo 3. Ponga atención. Cuando Él se mostró a Daniel en las visiones, había una representación de una cosa, como un macho cabrío en esta parte, o quizás un árbol, y en el siguiente sitio sería una estatua. Y las cosas que Él hacía, haciendo que todo tiempo siempre fuera lo mismo, asegurándose que no nos falle. Fue un verdadero gozo para mí al hablar hace unos momentos con una señora que está sentada aquí, como de unos 85 años, y ella no hace mucho, antes de yo irme al oeste, había una niñita en el estado de Ohio que se estaba, pienso, estaba en las últimas etapas de leucemia, muriendo. Ahora, leucemia es cáncer en la sangre, y esta muchachita se veía en una condición terrible, tan terrible, y ya no le quedaba ninguna esperanza. La estaban alimentando por las venas, era la maniobra, y era una familia muy pobre. Y ellos, aquí la señora Kidd y el hermano Kidd, le contaron cómo el Señor respondía a las oraciones. Y creo que ellos juntaron algo y le pagaron a alguien y trajeron a la joven acá. Párrafo 4. Y era una muchachita muy bella, como de unos 6 o 7 años de edad, 9 años. Y ella estaba acá atrás en el cuarto. Y él... Y cuando fuimos ante al Señor, el Espíritu Santo le dio una palabra a ella. Y la tienen que llevar y tienen que alimentar de esa manera, ustedes saben. Y cuando se fue, estaba pidiendo una hamburguesa y quería el alimento por la boca. Y le dieron la hamburguesa y continuaron dando el alimento en forma normal. A los pocos días, la llevaron otra vez al médico. Y el médico simplemente no podía entender. Dijo, parece que no es la misma niña. Dijo, pues no hay ni una sola señal de leucemia en ninguna parte. Y ella estaba muriendo. Ya la habían dado por caso perdido. Y la estaban alimentando por las venas. Ya se había puesto amarilla. Ustedes saben cómo se ponen. Y así que, pero ahora se encuentra de nuevo en la escuela jugando con las demás niñas tan feliz como nunca. Párrafo 5. Me recuerdo de otro caso muy semejante. Un día acababa de llegar a la casa y había una, si no cometo un error, era gentes episcopales o presbiterianas que habían traído una niñita del estado de Kansas y los médicos ya la habían dado por caso perdido con leucemia y creo que solamente le daban 4 días de vida. Estaba así de grave. Así que ellos dijeron que pasaron esos 4 días viajando para acá, pasando por tormentas de nieve y demás cosas, atravesando el país, para que oráramos por ella. Y el abuelo, un hombre bien parecido, anciano, tenía el cabello canoso, y ya la habían tenido aquí en el hotel por 2 días. Me supongo que ya no está allí, de este lado del Silver Creek. Entonces yo fui a orar por ella esa noche. Párrafo 6. Era muy temprano en la madrugada. Yo había llegado muy tarde esa noche de afuera de la ciudad y fui allá. Y el padre anciano, el abuelo, estaba caminando por acá y para allá. Y la madre estaba atendiendo a la niña. Y mientras me arrodillé para orar, el Espíritu Santo me reveló un secreto que existía entre el padre y la madre acerca de algo que habían hecho. Yo los llamé a un lado y les pregunté al respecto. Comenzaron a llorar y dijeron que es la verdad. Entonces miré y vi a la muchachita saltando la cuerda, caminando y jugando. Y ahora la niñita, como a las 3 semanas, me mandó una foto de la jovencita de nuevo en la escuela, saltando la cuerda y sin nada de leucemia. Y ahora esos testimonios son absolutamente auténticos y verídicos. Así que pueden ver, nuestro Dios es tan real. Simplemente le servimos y le creemos. Y yo sé que es el real. Párrafo 7. Ahora, estoy tratando de hacer lo mejor posible mientras algo está moviéndose entre nosotros. Y en esta noche trataremos por la gracia de Dios de tomar este cuarto sello y ver lo que el Espíritu Santo nos va a decir en esto. Ahora, voy a leer en Apocalipsis capítulo 6, comenzando con el versículo 7, versículos 7 y 8.
Siempre son dos versículos. El primero es el anuncio y el segundo versículo es lo que vio. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora, que el Señor nos ayude a entender esto, es un misterio para Bollo. Ahora, un poco de repaso para de respaldar como hicimos en las edades de la iglesia. Estos jinetes y la apertura de estos sellos. Ahora, así lo tendremos en la mente y hablar por un rato hasta que sintamos que es el tiempo apropiado para hablarlo. Ahora, hemos notado que en la apertura de los sellos es el libro sellado de redención. Y luego que el libro está enrollado como un pergamino en la forma antigua. No era un libro como este, porque así como este es muy reciente. Esta forma de libro, en los últimos, me supongo 150 años, algo así, 200. Y lo enrollaban y dejaban al final suelto, como les dije que lo hacían. ¿Y dónde encontrarlo? En las Escrituras, en Jeremías y otros lugares. Y el siguiente fue enrollado con el final suelto, y así de esa manera. Y cada uno era un sello. Y era un libro con siete sellos. Y era un nadie. Cuando iban, era libro de redención sellado con siete sellos. Perdónenme. Párrafo 9. Y entonces nadie en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra era digno de abrir el libro, ni aún de mirarlo. Y Juan lloró porque no podía hallar ningún hombre, porque si este libro no era tomado de la mano del dueño original, donde había sido perdido por Adán y Eva, y regresaron después de haber cedido sus derechos de la palabra, las promesas y su herencia. Ellos, recuerden, ellos controlaban la tierra. Él era un Dios aficionado, por cuanto era un hijo de Dios. Y un hijo de Dios es un Dios aficionado. Ahora, eso no es contrario a las Escrituras. Yo sé que suena raro, pero Jesús dijo, si vosotros llamasteis a aquellos a quienes llegó la palabra, ¿y a quién llega la palabra de Dios? A los profetas. Si a aquellos a quienes vino la palabra, los llamasteis dioses, entonces, ¿cómo me vais a condenar a mí cuando digo que soy el Hijo de Dios? Ven. Párrafo 10, por último. Y ahora, ellos eran dioses. Y usted, hombre, cuando usted nace en la familia de su apellido familiar, usted es un hijo y una parte de su padre. Y entonces cuando entró el pecado, que el hombre allí cruzó el abismo, y la sangre de los toros y machos cabríos cubría el pecado, pero no lo podía remitir, sino hasta que llegara el blanqueador verdadero que podía tomar la mancha del pecado y destruirla completamente y regresarla a su pervertidor original, Satanás. Cuando llegó a Satanás, él espera su tiempo de ser aniquilado eternamente. Ahora, eso allí muestra lo que nosotros creemos. Creemos que Satanás será completamente destruido y absolutamente aniquilado. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, hemos iniciado la lectura de este nuevo mensaje titulado El Cuarto Sello, predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. La lectura del mensaje, cuarto sello, párrafo 11. Yo creo que el pecado será totalmente desintegrado, y cuando es confesado sobre la base de la sangre de Jesucristo, no dejar caer una gotita de tinta negra en un montón de cloro. La desintegra a sus químicas, regresándola bien atrás de donde originó. Así que así es la manera que las
hace la sangre de Jesucristo. Eso entonces coloca al hombre nuevo del otro lado del abismo, un hijo de Dios, ¿ven? Y entonces él llega a ser un, ¿qué? Incluso él, el poder creativo de Dios mora en él. Por lo menos cuando Dios manda que algo sea hecho, así será. Y así volvemos. 12. Que cuando el Moisés, bajo la sangre de toros y machos cabríos, y cuando se encontró con esa luz, la columna de fuego en la zarza que ardía, y él estaba allí por una comisión que Dios le había dado, y él era un profeta. Y entonces cuando la palabra de Dios vino a él, él habló, y hasta hubo cosas creadas por la palabra, ¿ven? Ahora, si hizo eso bajo aquello, la sangre de los toros, ¿qué de la sangre de Jesús? No es algo que apenas cubre, sino que remite completamente. Y uno está parado en la presencia de Dios, como un hijo redimido. Ahora, la iglesia está muy lejos de la norma donde debe estar. Y yo pienso que muchas veces perdemos el tiempo indagando en vez de encarar la situación. Tengo algo que quiero decir y lo diré en el momento apropiado. 13. Y ahora noten que hay algo incorrecto en alguna parte en las iglesias. Y yo creo que son los sistemas denominacionales que están torciendo las mentes de las personas a tal grado que no saben cómo hacerlo. Correcto. Pero nos ha sido prometido que sería revelado. Y ahora hay 7 sellos con los cuales está sellado este libro. Y esos 7 sellos, ahora, luego, después que estos 7 sellos son completados, en Apocalipsis 10, que hubieron 7 truenos misteriosos que Juan fue comisionado a escribir, pero luego le fue prohibido escribirlos. Y en el tiempo de esos truenos a Cristo, o al ángel fuerte, bajando con el arco iris y poniendo sus pies sobre la tierra y la mar, y jurando que el tiempo se había acabado para ese tiempo. Y luego que en la revelación de los sellos, que el Cordero había dejado su obra de mediador como intercesor, y que ahora había venido para reclamar sus derechos, todo lo que había redimido por su muerte. Y luego no había nadie que podía abrir el libro, nadie lo entendía. Era un libro de redención y Dios, el Padre, el Espíritu, lo tenía en su mano porque Cristo estaba en el trono como mediador, el único mediador. Amén. Y por eso no puede haber ningún santo, ninguna María, José, ni ningún otro sobre ese altar, porque era la sangre. Y solamente la sangre de Jesucristo podía hacer la expiación. Así que nadie más podía estar allí como mediador, ¿correcto? Ninguna otra cosa. Entonces, todas estas ideas de interceder con Judas para cosas políticas y con Santa Cecilia para otra cosa, todo eso es pura tontería. Eso no. Yo no digo que esa gente no sea gente sincera y honesta. No digo que usted no sea sincero al hacer eso, si lo está haciendo. Pero están errados, están sinceramente errados y en todo. Ellos dicen, pero este ángel apareció ante San Bonifacio y dijo esto y aquello y lo otro. Y ellos deben decir esto. Yo no dudo eso en mi mente, que alguien haya visto una visión, ni tampoco dudo que José Smith haya visto una visión. Pero esa visión no fue de acuerdo con el resto de la palabra. Y por lo tanto, para mí, está en error. ¿Ven? Tiene que alinearse con el resto de la palabra. Así fue con las edades de la iglesia y con los sellos y todo lo demás. Y cuando alguien piensa que tiene esos 7 truenos y si eso no se alinea con el resto de la palabra, entonces algo anda mal. ¿Ven? Eso tiene que venir, así dice el Señor. Porque este
ese libro. Esta es la revelación de Jesucristo en su totalidad. Ahora, yo creo entonces que el Cordero se salió hacia adelante. Ellos no sabían. Juan estaba llorando. Él no podía hallar a nadie en el cielo ni en la tierra, porque todos estaban de este lado del abismo. ¿Ven? En pecado. No había ningún hombre. Y un ángel, desde luego, sería digno. Pero tenía que ser un pariente. Tenía que ser un ser humano. Y no había tal, porque todos los hombres habían nacido por el sexo. Se necesitaba uno que hubiera nacido aparte de eso. Así que Dios mismo lo cumplió en el nacimiento de la Virgen y llegó a ser Emmanuel. Su sangre era del uno que era digno. Y cuando él mismo cruzó el abismo y pagó el precio y cerró la brecha para nosotros, entonces se sentó para ser mediador. Y allí ha estado sentado. Amén. Y el libro en realidad ha estado cerrado por todo ese tiempo. Allí está, pero aún está en símbolos. Ellos lo vieron. 18. Aún Juan lo vio. Y el anuncio, cuando salió el primero, él dijo: un caballo blanco salió, y el que estaba sobre él tenía un arco en la mano. Esos son símbolos. Eso no está revelado, no. Solamente es un símbolo. Y en cuanto a cualquier hombre sobre la tierra, solo eso podía decir. Correcto. Él quizás tropiece y tambalee, sin duda, pegando en algún lugar aquí y allá y más adelante. Pero entonces, en el libro de Apocalipsis, que en el tiempo del mensaje del séptimo ángel, los misterios, todos los misterios de esto, ya deberían ser revelados para ese tiempo. Eso está en Apocalipsis 10, del 1 al 7, que deberían ser revelados según ese tiempo, en ese tiempo cuando él lo hiciere. Luego los siete truenos dieron sus voces extrañas y Juan lo iba a escribir. Ahora, Juan sabía lo que era, pero no lo escribió porque le fue prohibido escribirlo. Eso es absolutamente y totalmente un misterio. No está ni en símbolo ni en nada. Solamente sabemos que él que tronó. Eso es todo. 19. Y ahora al estudiar esto, ahora no vayan a olvidar que no habrá culto de oración por los enfermos el domingo por la mañana, para entonces dar respuesta a las preguntas de la gente. Ahora quiero que formen las preguntas a base de estos siete sellos. Si es algo que le esté molestando, algo que usted no entiende, que tenga que ver con los siete sellos, entonces puedo saber para el sábado en la noche si son suficientes para responder o no. Y luego digamos, pues, que fuera de otra cosa, o debo hacer esto, o quizás tuvo un sueño. Todas esas cosas son dignas, pero ahora recuerden, aunque toda cosa es digna, quedémonos con los siete sellos. En eso estamos enfocando. Para eso se ha dedicado esta serie de cultos, para los siete sellos. Mantengámonos con eso. Párrafo 20. Tengo que volver a casa. Tengo que cumplir con algunas reuniones allá en el oeste. Estaré de regreso como en un mes o dos, algo así. Entonces quizás el Señor nos permita tener algo más para ese tiempo. Quizás culto de sanidad o algo entonces, o lo que estamos, lo que fuera. Luego vean, aquí aún tenemos siete trompetas por delante. Y todo eso también viene allí. Y las siete copas para ser vaciadas. Así que, y todo se entrelaza aquí, pero aún es algo misterioso. Ahora, anoche vimos que salió el primer sello y el jinete y el Señor, créanme, eso no lo sabía yo antes. Ninguna de estas cosas las sabía antes, ¿correcto? Y solamente no, solo me meto allí y tomo la Biblia y me siento y me quedo sentado hasta cuando esto comience a abrirse. Levanto la pluma y comienzo a escribir y allí me quedo a veces por varias horas, hasta que se termina. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado El Cuarto Sello, predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 21 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. El cuarto sello, párrafo 21. Luego me devuelvo y me doy cuenta mientras veo donde él dice esto. Me parece que he visto eso en alguna parte. Abro la concordancia y me pongo a buscar. Abro algo como eso. Y aquí mismo está. Y luego aquí también está nuevamente. Y acá está. También, y acá abajo y acá. Entonces prosigo a unirlos. Sé que eso es Dios mientras es cuestión de comparar escritura con escritura. Así que tiene que formarse. Es como la construcción de un edificio. Las piedras tienen que cuadrar, piedra sobre piedra. Párrafo 22. Ahora anoche tuvimos la apertura del tercer sello. Primero fue el caballo blanco. Enseguida fue el caballo rojo y luego el caballo negro, y que el jinete de cada caballo era el mismo jinete, siempre que para comenzar era el anticristo, para empezar él no tenía corona, pero recibió una más tarde, también que le fue dada una espada para quitar la paz de la tierra, y que lo hizo. Luego entró con los dogmas de darle dinero a la iglesia, al pesar y cobrar un denario por esto y dos denarios por aquello, pero le fue prohibido tocar el aceite y el vino, de lo cual quedaba poco. Y entonces nos quedamos anoche en la ilustración de lo que era el vino y el aceite, y los efectos que tuvieron. Y nosotros, puede ser que se oyó un poco rudo, pero fue exactamente la verdad. ¿Ven? Párrafo 23. Ahora nos quedamos en... Bueno, tenemos ahora unos momentos para repasar eso. Estábamos viendo lo que era el poder del vino y cómo el aceite representaba al espíritu. Me supongo que todos ustedes lo apuntaron. Y si no, pues lo pueden obtener de la cinta. ¿Y dónde hallar las escrituras? Que el aceite siempre representa al Espíritu Santo, como las vírgenes fatuas sin aceite y las vírgenes prudentes con aceite, lo cual es el Espíritu Santo, y luego allá con los profetas y demás. Y ahora yo, desde luego no trato de sacar todas las escrituras al respecto, y hay cosas que ni puede decir, ni se puede decir sobre esto, pues tomaría demasiado tiempo. Pero tanto de presentar la cosa con escrituras y cosas, lo suficiente para que la gente pueda conocer y ver el cuadro al respecto. Pero si uno se centra con uno de esos sellos, pues se podría predicar cada noche por un mes sobre ese sello y aún no acabar uno de ellos. Hay tanto que ver en esto, pero apenas estamos viendo los puntos sobresalientes. Entonces ustedes pueden ver de qué se trata. Párrafo 24. Ahora, el aceite simboliza al Espíritu Santo y que el aceite y el vino están relacionados en la adoración. Siempre están relacionados en la adoración. Y dije que el vino, y esto es lo que me fue dado a mí, y que el vino simboliza el poder del estímulo de la revelación. Tremendo. ¿Ven? Y eso es cuando algo ha sido revelado. Eso da un estímulo al creyente para que, porque él le es presentado por revelación, perdón. Eso da estímulo al creyente porque le es presentado por revelación. ¿Ven? Es algo que Dios ha dicho. Es un misterio. No lo pueden entender. Y después de un tiempo, Dios baja y lo revela, y luego lo vindica. Párrafo 25, recuerden, si la verdad es revelada,
la verdad también es vindicada. Dios constantemente, no importa cuán inteligente sea la persona ni cuán ilustre sea en su mente, si Dios no respalda lo que él dice, entonces algo anda mal. Ven, correcto, porque es la palabra. Ahora, cuando Moisés salió bajo la inspiración de Dios y dijo, vengan moscas, las moscas aparecieron. Dijo, vengan ranas, y las ranas aparecieron. ¿Qué si él hubiera dicho, vengan moscas, y las moscas no hubieran aparecido? Pues, ven, entonces él no habló la palabra del Señor, solamente habló sus propias palabras. Él pudiera haber pensado que debería haber moscas, pero las moscas no aparecieron porque Dios no le había dicho tal cosa. Y cuando Dios le dice algo a usted y dice, anda, haz esto, y yo estaré allí presente porque esta es mi palabra, y se lo muestra en la Biblia, entonces Dios está allí mismo respaldando eso. Aleluya. Y hay uno, y aun si no estuviera escrito en la Biblia, de todas maneras Dios lo respaldaría si en verdad es la palabra, si es palabra de Dios, ¿ven? Y luego, si fuera algo aparte de eso, es revelado a profetas. Y realizamos que todos los misterios de Dios son dados a conocer a los profetas y únicamente a ellos. Amos 3:7, párrafo 26. Ahora, el poder de revelación produce estímulo en el creyente, porque el poder divino, vino natural, es para estimular, ¿ven? Es para estimular a la persona que se siente todo decaído. Ven, ven. Pero ahora existe un poder de la revelación de la palabra que da estímulo de gozo al creyente, estímulo de satisfacción, el estímulo de que es vindicado, sin duda alguna. Eso es llamado en las Escrituras a cómo nos referimos a ello como vino nuevo. Siempre nos referimos a esto de esta manera, como estos están borrachos con vino nuevo. Ven, muy bien. O vino espiritual. Pienso yo que sería la mejor interpretación. Sería vino espiritual. Párrafo 27. Así como el vino natural se manifiesta en el poder de estimulación, así también el vino nuevo. A medida que revela la palabra de Dios, la cual es el ese espíritu, ahora, allí está, es un, ven, la palabra misma es su espíritu, ¿lo creen ustedes? Leamos esto en San Juan, capítulo 6, solamente hagamos, luego usted no dirá, pues alguien dijo eso, veamos quién lo dijo, entonces sabremos si es verdad o no. San Juan capítulo 6, y el capítulo 6, y creo que es la 60, versículo 63, muy bien, creo que es este. Sí, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Párrafo 28. La palabra misma es espíritu en forma de palabra. Y luego pueden ver, cuando es vivificada o traída a vida, el espíritu de la palabra comienza a obrar y actúa. Ven, porque ese... Ahora, miren esto. Un pensamiento primero tiene que ser pensamiento antes de poder ser una palabra. Y luego cuando un pensamiento es presentado, entonces es una palabra. Ahora, esto aquí es el pensamiento de Dios que Él ha puesto en la palabra. Luego cuando nosotros lo recibimos de parte de Él, llega a ser una palabra. Dios le reveló a Moisés lo que quería, lo que debía hacer. Moisés lo habló y sucedió. ¿Ven? Así sucede. Cuando en verdad viene de Dios, ahora, que esto estimula y da gozo porque es la palabra de Dios. Y el vino nuevo estimula cuando revela la palabra, aleluya. Luego a veces trae gozo incomparable. También vimos eso, que a veces trae tanto gozo al grado que uno se encuentra inundado. Párrafo 29. Ahora, yo sé que existe mucho fanatismo y gente portándose mal. Yo sé que lo hacen cuando la música toca, están brincando y todo eso. Y yo sé que eso ocurre. Y yo también creo eso. Pero he visto gente
en el tiempo que mientras estaba la música sonando, todos están saltando y gritando, pero cuando termina la música, ellos también se callan. Ven, yo creo, pues eso aún está bien en cuanto a mi opinión, con tal de que la gente viva correctamente, pero cuando uno comienza a presentarle la palabra, ahora, eso es lo que en realidad produce vida, la palabra, y eso produce el gozo, el estímulo, el vino nuevo, aleluya. Eso, y así fue allá en Pentecostés, cuando la palabra fue vindicada, párrafo 30. Ahora miren, ahora Jesús les dijo en San Juan, en San Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta... ¿Cuál fue la promesa del Padre? En Joel 2:28, que derramaría su espíritu, en Isaías 28:19, como nos dice que en lenguas de tartamudos y en extrañas lenguas, y en lenguas extrañas hablaría, y todas estas cosas ellos subieron allá, como lo leemos estudiando, como lo hemos estudiado. Quizás uno de ellos dijo, yo creo que ya hemos esperado suficiente tiempo, vamos a aceptarlo por fe. Esa es una buena doctrina de los bautistas, pero no funcionó con estos hermanos. Así que de pronto eso tuvo que llegar a ser una realidad. Y ellos esperaron por su ministerio hasta que la palabra fue vindicada. Y cuando usted viene a buscarlo, buscando el Espíritu Santo, haga usted lo mismo. Si usted lo puede aceptar por fe, uno tiene que aceptar a Cristo por fe. Exactamente bien. Y uno acepta el Espíritu Santo por fe, pero luego permita que el Espíritu Santo venga y lleve a cabo la circuncisión, aleluya, como un testimonio de que él ha aceptado su fe, amén. Ven, Dios les bendiga, hermano. Párrafo 31. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje, el cuarto sello, predicado en el Tabernáculo Branca en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el cuarto sello del año 630321, párrafo 31. Entonces vean que Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia, pero Dios le dio la señal de la circuncisión como una confirmación que había aceptado a su fe. Entonces lo mismo que tenemos que hacer nosotros, tenemos que esperar por el Espíritu Santo hasta que Él haya hecho algo. No es necesariamente porque hemos hablado en lenguas o porque hemos bailado o porque nos hemos emocionado, perdón, o porque gritamos, sino hasta ser cambiados, hasta que algo en realidad haya sucedido. No me importa de qué forma venga, cuestión es que haya sucedido. Eso es lo principal, ¿ven? 32. Y yo creo que el hablar en lengua y estas otras cosas están bien, pero esas cosas por sí mismas no funcionan. Y ustedes bien saben que no funciona, así que no lo hacen. Yo he visto brujas hablar en lengua, he visto encantadores hablar en lenguas y bailar en el espíritu, correcto. Colocan ahí un lápiz y el lápiz por su cuenta escribe algo en una lengua extraña y luego alguien da la interpretación, correcto, y dicen la verdad. Escribió exactamente lo que había sucedido y así era exactamente. Los he visto echarse polvo sobre sus cabezas y cortarse con cuchillos y cubrirse completamente con la sangre de algún animal salvaje o algo, y seguro, ¿ven? Y clamar al diablo, claro que sí, ¿ven? ¿Pueden ustedes ver? Eso no, el hablar en lenguas no los hace por sí mismo. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, de nada me sirve, aunque lo pudiese hacer, ¿ven? Así que esas cosas no significa que uno tenga el Espíritu Santo, pero cuando Él, la persona, el Espíritu inmortal de Cristo llega a ser su Salvador personal y la cambia y hace que fije su vista directamente en el Calvario y en esta palabra,
Entonces algo ha sucedido, sí, Señor, algo ha sucedido. Nadie tendrá que decirle algo al respecto, porque usted sabrá cuándo sucede. 33. Y el vino nuevo. Y el vino nuevo cuando trae la revelación, entonces es revelado. Y así fue que sucedió ayer Pentecostés. Ellos sabían que debían haber un derramamiento del Espíritu sobre ellos y esperaron hasta que esto sucedió. Y cuando llegó la vindicación de la revelación, entonces estaban estimulados. Así fue y en verdad se llenó de entusiasmo. Ellos salieron a la calle después de estar con temor detrás de puertas trancadas y salieron a la calle a predicar el evangelio a la gente a quienes antes le temían. Correcto, ¿ven? Algo había sucedido por cuanto la verdadera palabra de la promesa había sido vindicada. Ahora paremos aquí por un momento. 34. Eso produjo algo tan positivo para aquellos hombres que casi todos sellaron su testimonio con su propia sangre. No importó lo que se les presentó durante todo el tiempo que vivieron. Nunca se les apagó esa experiencia. Siempre tuvieron aquello muy presente porque le fue la verdadera palabra de la promesa vindicada. La revelación llegó a ser vindicada y ellos murieron sellando sus testimonios con su propia sangre. Ahora fíjense en la promesa de los últimos días y aquí la vemos vindicada, aquí ante nosotros, la actual venida del Espíritu Santo y las obras que Él debería hacer. Esto en nuestro medio. Y ven, qué cosa. Ahora, ¿cómo podemos escuchar? Les digo, amigo, algo sucede cuando la luz hace contacto con esa simiente que mora en el creyente verdadero, sincero y predestinado, algo brota a nueva vida. 35. Aquella mujercita allá junto al pozo, aquellos sacerdotes tan ilustres habían dicho, bueno, es el diablo, es un adivino, le está adivinando a la gente su suerte, él es un diablo. Pero cuando esa mujercita con esa simiente predestinada, ahora usted piensa que eso no es correcto, pero Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y él, el anticristo, y en los últimos días podrá. Ese espíritu de anticristo que estamos estudiando en denominacionalismo, y hemos probado que el denominacionalismo es anticristo. 36. Ahora, sean sinceros. Cualquier hombre que sale de aquí hay algo errado si todavía está creyendo que el sistema denominacional no es anticristo. Cuando ha sido absolutamente probado por la historia y por todo lo que existe, por toda la Biblia de Dios y más todavía, que eso es anticristo y Roma es la cabeza y la siguiente, todas las iglesias hijas y ambas son echadas al infierno, correcto. Así que vemos esta cosa, anticristo, el espíritu de esto y el día en que estamos viviendo, y esto debe producir gozo inefable y glorioso. Cuando eso hizo contacto con aquella mujercita, la simiente brotó. 37. Ahora recuerden, la Biblia dice que en los últimos días este anticristo engañaría al mundo entero. Apenas habrá un número muy pequeño cuyos nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y cuando esa verdadera vindicación de la verdad revelada de la palabra de Dios hace contacto con el corazón de un hombre, él entrará al agua y allá con el Espíritu Santo, lo más rápido que pueda. Y usted ni queriendo le podrá impedir el hacerlo, porque la vida nueva ha brotado. 38. Hace poco estuve hablando con un individuo queriendo discutir conmigo y decía, ¿no le da vergüenza decir que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días? Le respondí, así dice la Biblia. Él dijo, pero tenemos la evidencia y podemos probar que la tierra ha existido por millones de años. Le dije, eso no tiene nada que ver con el asunto. En Génesis 1:1, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto y aparte. Eso es todo, ¿ven? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Yo dije, yo creo que toda simiente estaba presente allí mismo, probablemente de otra civilización o algo. Y cuando se movieron las aguas y le pegó a la luz, salieron los árboles y demás cosas.
Lo mismo es con el ser humano. Aquello fue el tipo. Cuando se aparten todas las tinieblas y la verdad revela, hace contacto con esa simiente, aún germinada, y le puede pegar la luz del Evangelio por medio de la verdadera vindicación de la palabra. Esa simiente vivirá, tiene vida por dentro. Aparte de eso, no puede vivir porque no tiene vida por dentro. 39. Esos nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Brotarán tan cierto como cualquier cosa, y por eso es que Jesús está allí y espera en su obra como mediador hasta que brote esa última simiente, y él sabrá exactamente cuándo eso suceda. Como el doctor Lee Bailey, me supongo que aún está en una reunión en alguna parte. No lo he visto en varios días. No creo que lo pueda ver. Está presente. Bien. El otro día me envió esto sobre lo que dijo Irenio. Pues yo escogí a Irenio desde hace mucho, como el ángel de la edad en que vivió. Pero él dijo, cuando hubiera entrado ese último miembro del cuerpo en la última edad, en ese tiempo la cosa sería revelada. Y aquí está. Es exactamente la verdad. ¿Ve? Estamos en ese día. 40. Muy bien, luego los pentecostales tuvieron aún más que el gozo. En verdad fueron estimados. Pienso que así sería con cualquiera. Tomemos solo un momento. Pensemos en David. Él también fue estimulado. Dijo, mi copa está rebosando. Yo creo que él tuvo un gran evento en su vida. ¿Qué le causó eso? Cuando él estaba en el Espíritu, por cuanto era profeta, sabemos que lo que era, porque la Biblia lo dice. Profeta David, ahora por cuanto él era profeta y estaba en el Espíritu y vio la resurrección, si desean leerlo, está en Salmos 16, 8 hasta el 11. Él dijo, se alegró por tanto mi carne y reposó confiadamente, porque no dejarás mi alma en el infierno ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y les digo, entonces fue cuando su copa estuvo rebosando, porque ya no importaba lo que sucediera. Él había visto la resurrección y él estaba, y su copa estaba rebosando. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, el cuarto sello, predicado en el Tabernáculo Branham, en Jeffersonville, Indiana. Día 21 de marzo del año 1963, continuando con la lectura en los párrafos 41, dice, en otra ocasión, David tuvo otra copa rebosando, en Segunda de Samuel. Me supongo que tienen lápiz en la mano. Segunda de Samuel 6:14, habían pasado por una gran sequía. Se había llevado el arca. El enemigo había entrado y robado el arca del Señor, y la habían llevado y la pusieron ante Dagón, y Dagón se cayó de frente. Y la llevaron a otra ciudad y allí aparecieron las plagas. Eso que tenían a sus manos era demasiado tremendo y no podían deshacerse de ella, puesto que estaba fuera de su lugar. Entonces lo pusieron sobre un carro tirado por bueyes e iniciaron el regreso. Y cuando David vio que venía el arca, ¿saben lo que hizo? El estímulo fue tan grande y su copa comenzó a rebosar. El estímulo. Cuando vio que la palabra estaba siendo revelada de nuevo a Israel, él comenzó a danzar en el espíritu y dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y más vueltas. Sí, su copa estaba rebosando. ¿Por qué? Porque vio la palabra regresando. Pienso que eso causaría que cualquiera llegara a estar estimulado cuando vieran que después de tantos años y luego la verdadera palabra por medio de la promesa que así sería siendo presentada y vindicada. ¡Qué tiempo! ¡Qué gran tiempo! 42. Ahora leamos. Me pongo a hablar y no llegaremos a esto y lo tendré aquí hasta las 10:30. Anoche los despedí temprano, así que debería tenerlos un buen tiempo hoy. Lo digo en broma, solo deseamos que sea como el Señor nos dirija. Ahora, amén. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Párrafo 43. Ahora, cuando el Cordero había abierto el cuarto sello, detengámonos aquí. ¿Quién la abrió? ¿Quién lo abrió? El Cordero. ¿Alguien más era digno? Nadie más lo podía hacer. No,
el Cordero abrió el cuarto sello, y la cuarta bestia, un ser viviente semejante a un águila, le dijo a Juan: ven y mira lo que es el cuarto misterio del plan de redención, lo cual ha estado escondido en este libro, porque el Cordero lo estaba abriendo. En otras palabras, eso fue lo que estaba diciendo. Aquí hay un cuarto misterio. Te lo mostré en símbolo. Ahora, Juan, no sé si entendiste o no. Él simplemente escribió lo que vio, pero era un misterio. Entonces, él escribió lo que vio. El Cordero estaba abriendo los sellos y Dios aún no lo iba a revelar. Fue dejado para los últimos días. Ven. Párrafo 44. Ahora, hemos tenido los símbolos y hemos investigado, y a veces con buenos resultados. Pero sabemos que la cosa ha progresado. Pero ahora, en los últimos días, podemos mirar hacia atrás y ver dónde ha estado. Y que esto debe suceder al fin de las edades de la iglesia, justamente antes del rapto. Yo no entiendo cómo alguien puede imaginarse que la iglesia pasará por la tribulación. ¿Por qué tiene que pasar por la tribulación cuando no tiene ni un solo pecado? Quiero decir, no quiero decir la iglesia. La iglesia sí pasará por la tribulación, pero yo estoy hablando de la novia. La novia no tiene ni un pecado en contra. Ella ha sido blanqueada y no puede ni, y no queda ni, no le queda ni el olor del pecado, nada. Ellos son perfectos ante Dios. Así que, ¿qué tribulación los va a purificar? Pero los otros, sí, la iglesia sí pasa por la tribulación, pero no la novia. Amén. Ahora, hemos considerado esto en toda clase de símbolos. Como la iglesia, Noé, tipo de los que pasaron por encima, salió al pecado. Bien, ahora ellos sí pasaron por encima. Pero Enoch se fue primero. Ese es el tipo de los santos que entrarían antes del periodo de la tribulación. Párrafo 45. Ahora, encontramos que este cordero abrió el sello. Ahora, la primera bestia que encontramos, si notan, la primera bestia que encontramos fue un, la primera bestia fue un león, un ser viviente. Lo encontramos en las edades de la iglesia, y la segunda bestia creo que fue el que tenía cara de buey o de becerro. Y la tercera bestia fue el que tenía cara de hombre. Pero la cuarta bestia tenía cara de águila. Ahora, así es exactamente como lo tenemos en rotación. Y así exactamente es como están colocados aquí en el libro. 46. Y luego, como dijo un gran maestro en una ocasión en el estado de Florida, instruyendo, diciendo que el libro de los Hechos apenas es un andamio para la iglesia. La iglesia se halla en los cuatro evangelios. Y encontramos que es completamente lo contrario, que son los cuatro evangelios que guardan el libro de los Hechos. Y de esos cuatro evangelios es de donde se escribió el libro de los Hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Y en el libro que los guardias están allí velando por oriente, poniente, norte y sur. ¿Se acuerdan cómo dibujamos aquí todo eso y cómo todo se alineaba de forma hermosa y perfectamente? 47. Ahora quiero que noten. Dijo: ven y mira, Juan. Y deseo que noten nuevamente antes de esto. Ahora, este aquí es el último de los jinetes para revelar la obra del anticristo. Mañana veremos las almas bajo el del altar. La noche siguiente a los juicios. La noche siguiente es el arrebatamiento del fin de la edad, fin del tiempo, de todas las cosas. Ven, cuando ella es arrebatada. Por lo tanto, allí en ese séptimo sello son derramadas las copas y todo lo demás es derramado. Lo que son, yo no sé. 48. Noten. Pero en esto aquí encontramos que este aquí es un águila. El hombre que, o sea, este ser viviente que vemos aquí. En otras palabras, hay cuatro edades de esto. Hubo la edad del león. Y ahora esta es la cuarta edad. Y él dijo: ven y mira el cuarto misterio del libro de la revelación que ha sido escondido en este libro. Ven y mira. Entonces Juan fue para ver y vio un caballo amarillo.
y luego el mismo jinete sobre este caballo amarillo. Ahora tiene un nombre que es muerte. 49. Ahora noten que ninguno de los otros jinetes o ninguno de los otros caballos, o sea, en ninguna ocasión cuando cabalgó este jinete, este hombre no tuvo nombre. Pero ahora es llamado muerte. No había sido mencionado antes, pero ahora es revelado lo que él es, muerte. Bien, ¿cómo podríamos persistir predicando sobre este punto y presentarlo muy claro? Pero cualquier cosa que es anti, que es en contra de lo verdadero, tiene que ser muerte, porque solamente hay dos cosas, vida y muerte. Y eso prueba que la revelación del Espíritu Santo respecto a esto aquí en este día es exactamente la verdad. Anti, él es muerte, porque la palabra, como veremos más adelante, es vida. Ven, y este hombre es llamado muerte. Párrafo 50 por último. Ahora, no fue mencionado en los otros tiempos respecto a este jinete, pero ahora ha sido declarado que él es llamado muerte. Pero bajo la revelación de León. Ahora miren, yo quiero leer esto bien para estar seguro. Lo apunté en lugar, puesto aquí. No bajo la revelación de la edad de León. La primera edad, la edad primitiva. Esto no fue revelado. La próxima edad fue la edad del buey, la cual era la edad del oscurantismo. La edad media, y tampoco fue revelado lo que era, ni tampoco fue revelado en la edad de la bestia como hombre, la de sabiduría, que representaba Lutero, Wesley y los reformadores. Allá no fue revelado. Pero en la edad del águila, la última edad, la edad profética, en el cual habría de levantarse pronunciamiento profético, a quienes siempre llegan los secretos. Oh, aleluya. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. El cuarto sello predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 21 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje, el cuarto sello, párrafo 51. Ahora, allí es donde conseguimos. Allí vamos a demorarnos por un tiempo en esta noche, para que lo entiendan completamente. Ahora, por lo normal, ustedes reconocen que no estoy hablando solamente a este grupo aquí, sino que estas cintas llegan a todas partes. Y tengo que hacer esto bien claro, porque a veces una persona llega a oír apenas una cinta y si no escucha la serie completa, pues están todos confundidos, ¿ven? Dios ha prometido esto para este día, para lo último, la conclusión de todas estas cosas distintas que han ocurrido y han sido enredadas. Hemos tenido ropajes de Elías y mantos de Elías. Y han habido personas como Juan Alejandro Dowier, que está sepultado, envuelto en un manto, porque dijo que era Elías. Y hemos tenido toda clase de cosas así. ¿Pero qué significan? Sirven solamente para quitar una verdad que será presentada. ¿Ven? Tuvieron falsos cristos antes del tiempo de Jesús. ¿Ven? Siempre ha sido así. Es Satanás produciendo sus impostores para trastornar la mente y la fe de la gente antes de que lo verdadero suceda. Eso es todo. ¿No dijo Gamaliel esto mismo cuando habló a los judíos aquel día? Dijo, ¿no hubo uno que se levantó profesando ser este? Y llevaron 400 al desierto. Perecieron y todo eso. Dijo, toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado, dijo Jesús, será desarraigada. Gamaliel dijo, déjenlos. Si no son de Dios, no llegará a nada. Pero si acaso es de parte de Dios, se hallarán peleando contra Dios. El hombre usó sabiduría. Él era un maestro. Ahora noten,
Ahora, para acabar todos estos misterios, Dios ha prometido que se levantaría un genuino Elías, algún hombre ungido con ese espíritu, y esto sería revelado. Él prometió esto en Malaquías 4, y yo he recibido algunas notas y cartas que dicen que eso no es así, pero me gustaría hablar con esas personas, ¿ven? Esto no se puede negar. Cualquier buen teólogo conoce que eso es la verdad, hasta lo están buscando. Pero será igual como sucedió con Juan, el precursor de la primera venida de Cristo, porque ellos no lo reconocieron cuando tan grandes cosas fueron profetizadas de él, porque él debiera bajar todos los lugares altos y subir todos los lugares bajos y allanar todos los lugares ásperos. Los profetas, Isaías, 712 años antes de su nacimiento. Malaquías, 400 años antes que él apareciera en la escena. Todos ellos profetizaron de él. Ellos esperaban que bajara una escalera del cielo. Y este profeta se presentara directamente de Dios con su vara en la mano. 54. ¿Y qué sucedió? Un hombre que no podía mostrar ni una tarjeta de compañerismo. Él no podía mostrar una credencial. Se quedaba en el desierto y no tenía ni educación normal. Los historiadores nos dicen que a los 9 años se fue al desierto, después de la muerte de sus padres, y fue criado. Su trabajo era demasiado importante para enredarse con algún seminario. Él tenía que anunciar al Mesías. Dios no podía usar un hombre todo lleno de teología. No lo puede hacer, porque tal clase de hombre siempre retornará a eso. Esa es su línea de enseñanza. Él retorna a eso. Así que cuando él comienza a ver algo, trata de regresar a lo que le han dicho los maestros. Sería mejor que uno no se acercara a esas cosas y simplemente crea a Dios, y que lo pasaron por alto. Aún los mismos apóstoles lo pasaron por alto, pues ellos dijeron, ¿por qué dicen las escrituras? Los escribas dicen que Elías, él dijo, bueno, ya él vino y no lo reconocisteis. Pero de allí fijo yo el patrón para la resurrección, o más bien el rapto. Sucederá y no. Yo sé que eso suena raro, pero quizás Dios mediante, después de esta noche, entenderán más acerca de cómo será. Será tan secreto que casi nadie lo sabrá. El mundo pensará, continuará como siempre. Así es como él siempre lo ha hecho. 55. Ustedes saben, yo dudo si acaso un 90% de la gente que vivió en los días de Jesús supo que él estuvo sobre la tierra. Cuando Elías profetizó, yo dudo si acaso alguien lo reconoció. Sabían que por allí andaba un loco, un fanático, y le odiaban. Era lo que llamaban un pájaro raro. Y yo creo que cualquier cristiano nacido de nuevo es como un pájaro raro para los del mundo, porque usted ha sido cambiado. Usted es de otro mundo. Su espíritu es del otro lado del abismo. Esto aquí es un enredo tan tremendo. Si usted no es diferente, entonces algo anda mal. Todavía es demasiado terrenal. Usted debe tener la mente enfocada en lo celestial. Y lo que es celestial vive por medio de la palabra. 56. Ahora, notamos que este gran evento ocurrió. Ahora creemos que habrá una venida del verdadero espíritu de Elías. Ha sido predicho que así sucedería. Tenemos que recordar entonces que esto vendrá en su debido tiempo y temporada. Quizás estemos ahora mismo poniendo el fundamento para eso. Y no será una organización. Sobre ese punto estoy en desacuerdo con un buen amigo mío. Él dice que será un grupo de personas. Quisiera que alguien me muestre eso en las Escrituras. Dios, el Dios inmutable, nunca cambia sus planes.
Si tal fuera el caso, entonces él no sería Dios, ¿correcto? Porque entonces él sería un mortal, conociendo igual que yo, y cometería errores. Dios nunca ha cambiado sus planes. Desde allá en el huerto del Edén, él hizo un plan para redención, el cual fue por la sangre. Amén. Y hemos intentado por la educación, hemos intentado por la dictadura, hemos intentado la psicología, hemos intentado el denominacionalismo, hemos intentado de todo para juntar a toda la gente o para que todos se amen los unos a los otros y de todo. No hay ningún otro lugar para tener compañerismo, sino bajo la sangre. Amén. Es el único lugar donde Dios se encuentra con el hombre. Dios siempre trata con un solo individuo. Dos hombres tienen dos ideas. Y nunca existieron dos profetas mayores sobre la tierra, profetizando al mismo tiempo. Escudriñenlo y vea si los hubo. No, Señor. Habría demasiado enredo. Él tiene que tener un solo hombre completamente rendido y usar ese hombre. Él busca a esa persona, pero habrá uno en alguna ocasión, alguien que le escuchará a él palabra por palabra. Amén. No importa lo que los demás digan, él no se apartará de esta, ¿correcto? Él esperará por así dice el Señor. Y entonces no se moverá hasta ese tiempo. Será correctamente vindicado. Ustedes ahora, los del mundo lo odiarán. Pero la simiente escogida, la simiente predestinada, como la hubo en los días de Jesús, cuando esa luz destella, esa simiente brotará a vida de esa manera. Lo sabrán, lo entenderán. Uno no tendrá que decir ni una sola palabra al respecto. Aquella dijo: Señor, me parece que eres profeta. Sé que cuando el Mesías venga, él vive. Él dijo: yo soy. Vaya, con eso fue suficiente. Ella no tuvo que esperar toda esa noche y esperar la siguiente noche. Ella lo tuvo al instante. Ella ya estaba en camino. Ella lo anduvo anunciando. 59. Ahora recuerden, la primera edad fue la edad de león. Ese fue Cristo, el león de la tribu de Judá. La influencia de su propia vida conquistó esa edad. Esa fue la primera bestia, que significa poder, que respondió en voz humana. La próxima edad fue la del buey. O sea, la edad del jinete del caballo oscuro, ¿ven? Ahora, la razón que esta primera edad fue una edad blanca es que, como yo siempre he oído a otros decir que ese primer jinete, el blanco, era el poder de la iglesia que salió para conquistar y que le fue dada una corona, que así fue, era la iglesia. Sí, fue la iglesia, pero ¿a dónde se dirigió? A Roma. Allí fue. Allí recibió su corona. Ahora, la segunda edad fue la del jinete del caballo rojo, la cual fue la edad oscura. Y ahora, la siguiente edad fue la edad del hombre, el jinete del caballo negro. Y él fue en la edad de los reformadores, ¿ven? Cuando hubo la voz que habló. Ahora, el jinete del caballo negro, ese fue el anticristo. Pero el que hablaba en esa edad fue representado como el hombre. Y eso es sabiduría, educado, astuto. ¿Ven? Y ellos no lo captaron. Ellos no lo llamaron, no lo nombraron. ¿Ven? Ellos tan solo dijeron que salió. Párrafo 60. Pero ahora, cuando se presenta la edad del águila, esa es la que Dios siempre compara a sus profetas con el águila. Él se llama a sí mismo un águila. El águila sube a tal altura donde nada le puede alcanzar. No solo es que sube a esa altura, pero es hecho para esa posición. Cuando llega a esa altura, puede ver en dónde está. Algunas personas llegan allá y no pueden ver en dónde están.
Así que de manera le sirve subir allá. Pero si un cuervo o un halcón trataran de volar con el águila, se desintegrarían. Tienen que estar preparados para esa presión a donde van. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, el cuarto sello, predicado en el Tabernáculo Branca, Jeffersonville, Indiana, el día 21 de marzo del año 1963. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 61 al 70. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos grandiosos mensajes. El cuarto sello. Párrafo 61. Ese es el problema hoy. Muchos no están preparados para tal presión y se revientan demasiado rápido. Pueden ver cuando se ponen a brincar, pero necesitamos estar preparados para esa presión. Cuando llegamos a esa altura, teniendo la vista aguda del águila, entonces se puede ver lo que viene y saber lo que se tiene que hacer. Ahora, la edad del águila lo reveló. Ahora, encontramos que esa edad del águila fue prometida en Apocalipsis 10:7, Malaquías 4, que estaría en los últimos días. Ven, esto es correcto, que eso estaría aquí. Muy bien, párrafo 62, noten ahora. Que este jinete viene sobre un caballo amarillo. ¡Oh, qué cosa! Después, noten, después de 68 millones de protestantes que, como vimos anoche en la Roma gloriosa, por Smoker de la martirología de Roma, y que hasta el año 1500, creo que fue así, no recuerdo exactamente, pero fueron 68 millones llevados a la muerte por cuanto protestaron la primera iglesia romana en Roma. Con razón podían personificarse en el nombre personificado y llamado muerte, seguro. Ahora, solo Dios sabe cuántos él llevó a la muerte espiritual por medio de su enseñanza antibiblia, antipalabra. Estos 68 millones son los que él mató con la espada. Y es probable que sean billones los que murieron espiritualmente a raíz de sus enseñanzas falsas. Con razón puedo tomar el nombre de muerte. Con razón pudo tomar el nombre de muerte. Párrafo 63. Ven el jinete. Para comenzar, como anticristo ya era muerte desde el principio, pero entonces era inocente. Luego recibió una corona, una triple corona, y al recibirla unificó. Satanás unió su iglesia y el Estado, porque entonces gobernaba a los dos. Anticristo era Satanás en la forma de un hombre. Y también en San Mateo, creo que es en el capítulo 4, nos dice eso. Satanás llevó a Jesús nuestro Señor y en un momento le mostró todos los reinos del mundo, todo en un momento de tiempo y la gloria de cada uno, y se los ofreció y le dijo, eran suyos. Entonces vean, si él puede unir a su iglesia y su estado, entonces el caballo bermejo podía cabalgar. Ven, verdaderamente, párrafo 64, entonces aquí su misterio en su estado y la iglesia en la cuarta etapa del ministerio es llamado la bestia. Primero fue llamado el anticristo, luego es llamado el falso profeta y luego es llamado la bestia. Y lo encontramos aquí siendo llamado de bestia. Ahora, quiero que noten, eso fue después del cuarto caballo. Y en este cuarto caballo, si notan, todo el primero era blanco. El siguiente era rojo, el siguiente era negro y el cuarto estaba representado todos los demás, porque amarillo o pálido es rojo y blanco y demás mezclados. Ven, el
todo estaba mezclado en este caballo. Ven, así llegó a ser cuatro, o en realidad los tres en uno. Y todo estaba mezclado en esa sola cosa. Párrafo 65. Ahora quiero que noten el cuarto. Noten el desacuerdo de cuatro en la matemática espiritual. Dios en tres, esto es cuatro. Aquí está un cuarto. Primero anticristo, blanco. Segundo falso profeta, rojo. Tercero, vicario de cielo, tierra y purgatorio. Negro. Cuarto, la bestia, caballo amarillo, Satanás siendo echado del cielo. ¿Desean leer eso? Apocalipsis 12, 13. Satanás siendo echado del cielo. Luego en Apocalipsis 13, del 1 al 8, él es encarnado en la persona de la bestia. Primero es el anticristo, una simple enseñanza llamada Nicolaita. Luego cambió de eso a falso profeta. Si es anticristo, anti significa en contra. Cualquier cosa que es en contra de la palabra de Dios es en contra de Dios mismo, porque la palabra es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne, Cristo, y habita entre nosotros. Y ahora él está en contra de la palabra y por eso es anticristo. Pero un espíritu no puede ser coronado, por eso no recibió una corona, solamente un arco sin flechas. Párrafo 66. Y luego cuando llegó la hora de la coronación, entonces llegó a ser falso profeta de su misma enseñanza anticristo. ¿Entienden? Luego obtiene una espada porque une sus poderes y no tiene que pedirle permiso a nadie. Es el gobernante del estado y gobernante del cielo. Recibe una corona triple. Se inventó una idea del purgatorio, que en el caso de algunos murieran y estos tuvieran dinero y quieran pagar para sacarlos, pues él podía orar para que saliera, porque él tiene el poder para hacerlo. Es un vicario, ciertamente lo es. Él toma el lugar de Dios sobre la tierra. Eso es tan claro como cualquier cosa. Lo encontramos y lo vemos sacando por la Biblia y contamos su número en cifras y todo. Aquí está el número de cuatro, no el número tres, pero el cuarto. Cuatro. Párrafo 67. Ahora, abramos en Apocalipsis 12, leamos un poco aquí, porque tenemos tiempo suficiente para leerlo. Y leemos en el Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 13, y en aquella hora hubo un gran terremoto. No tengo el lugar equivocado, el versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado en la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Párrafo 68, ahora vean, él fue arrojado a la tierra y se encarna como espíritu anticristo, llegó a encarnarse en un hombre. Ese hombre cambia de una cosa a otra, de espíritu anticristo a falso profeta, y luego la bestia entra en él. Es igual como crece la iglesia. Su iglesia fue anticristo a falso profeta, y en la gran edad de esta que está por venir, la bestia que se ha de levantar, así la iglesia viene de la misma manera, a través de justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, lo cual es Cristo en la gente, exactamente. Y él acá tiene el antitipo de este. ¿Ven? El tipo viene, más bien dicho, allí está él, exactamente. Ese es él, es echado del cielo. Párrafo 69. Ahora, encontramos en Apocalipsis 13, del 1 al 8, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Ahora, aquí está el 12, donde fue echado. Ahora, miren, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo.
y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies, o si tan solo tuviéramos tiempo, tomaríamos el resto de la noche en esos símbolos y traerlo directamente a él de nuevo. Casi todos ustedes saben eso de las otras lecciones, como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vean, es Satanás encarnado. ¿Ven? Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Párrafo 70 para terminar. Y así continuamos. Y desean, cuando llegan a casa, lean todo este completo. Lo completo, no leamos. Leamos un poco más. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Fíjense bien, nunca se enfoquen en el comunismo. No es más que un instrumento, obrando en las manos de Dios para algún día ayudarles a ustedes vengarse de la sangre, como veremos mañana en la noche, ¿ven? Y adoraron al dragón. ¿Quién era el dragón? Satanás, ¿correcto? Correcto, el dragón rojo. Muy bien. Que había dado autoridad a la bestia, de donde obtuvo su poder. Ven, y adoraron la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar con ella? También se le dio la boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios. Tremendo. Y allí lo tienen, ven, muy bien, para hablar, blasfemar de su nombre, al darle un título de su tabernáculo, lo cual es el lugar de la morada del Espíritu Santo, para hacerlo un lugar en Roma, la ciudad del Vaticano, y podemos seguir adelante y de los que moran en el cielo. Blasfemó contra ellos, diciendo que eran intercesores. Párrafo 71, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, el cuarto sello, predicado en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, el día 21 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 71 al 80. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el cuarto sello, párrafo 71. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y lo hizo. Y vencerlos, lo hizo. Los quemó en la estaca, los echó a los leones, y los mató de cualquier forma que pudo. Se les dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Nunca fue así en Roma, hasta que Roma pagana se convirtió en la Roma papal. Y el poder católico se extendió por todo el mundo, dando lugar a la Iglesia Católica Universal. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro. No dañes ni aceite ni vino, ¿ve? Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. 72. Ahora, anoche vimos que venía con su grande espada para matar, y también nos damos cuenta que él será muerto con la espada de la palabra. La palabra de Dios es una espada aguda, de dos filos lo mata. Acaba con él. Esperen hasta que esos siete truenos pronuncien sus voces. Aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios y colocarla bien, cortará y partirá. Y ellos podrán cerrar los cielos, podrán cerrar esto o hacer aquello, o lo que ellos quieran. Gloria. Él será aniquilado por la palabra que procede de su boca, la cual es más aguda que toda espada de dos filos. Ellos podrán llamar 100 billones de toneladas de mosca si así lo desean. Amén. Lo que ellos digan, así sucederá, porque será la palabra de Dios procediendo de la boca de Dios. Amén. Dios siempre es su palabra, pero él siempre usa al hombre para ponerla por obra. Dios pudo haber llamado las moscas allá en Egipto, pero dijo, Moisés, esto te
corresponde a ti. Yo solo te diré lo que debes hacer. Y tú, Andy, hazlo. Y así lo hizo, ¿ve? Él pudo haber escogido el sol para que llamarlas. Él puede llamar la luna para llamarlas. O el viento para llamarlas. Pero dijo, Moisés, eso. Él escogió su nombre. Muy bien. 73. Ahora, que Satanás, después de haber sido echado del cielo, se encarna en la bestia. Y ahora él es una bestia, anticristo, falso profeta. Y ahora la bestia. Y le fue dado el nombre de muerte. Y en el infierno le sigue completamente. Satanás en su trono. Oh, qué cosa. En la tierra él es el representante de Satanás en la tierra, que ahora es la cabeza de los reinos del mundo, los mismos reinos que ofreció el Señor Jesucristo en Mateo 4. Satanás entonces llega a ser completamente un rey. Ahora, esto sucede más adelante. Por ahora, él es falso profeta. Más adelante llegará a ser la bestia cuando rompa su pacto con los judíos. Ustedes ya saben cómo hemos visto a través de él. Muy bien. 74. Noten, ahora le será dado el corazón de bestia en ese tiempo y Satanás se encarnará, porque cuando la iglesia sube, Satanás es arrojado. ¿Ven? Entonces queda concluido, toda su acusación queda terminada. ¿Ven? Ahora, mientras el intercesor esté todavía sobre el trono, Satanás puede continuar con sus acusaciones, porque él es el abogado del lado opuesto. Él es el contendedor de Cristo y Cristo está, él allí está parado, el contendedor está parado allí, clamando, pero esperen, Adán cayó, Adán hizo esto, yo lo conquisté, conseguí que su esposa creyera una mentira y usted dijo que por eso ella sería condenada, yo la obtuve, pero allí está parado el mediador, amén, el pariente redentor, amén, allí está con la sangre que pueda tomar el corazón del pecador más vil y cambiarlo. El mediador está en el trono, sí, Señor. Satanás dijo, pero son culpables. Él puede decir, no lo son. 75. El cloro fue inventado a manufacturado para quitar las manchas, para deshacer el color de la tinta o de cualquier otra mancha. Lo tienen. La deshace a tal grado que jamás se puede hallar. Eso vuelve a gases, a la luz cósmica, y pasa más allá de moléculas y lo demás, hasta lo original de donde vino. Es una creación. Una creación tuvo que venir de un creador, pero todas las sustancias químicas que fueron manufacturadas y compuestas, todas son desechas. No queda más del asunto. No queda más. Aún la misma sustancia líquida que la forma se une con el cloro, lo cual es ceniza. Amén. Gloria a Dios. Todo está limpio. Eso es lo que hace la sangre de Jesucristo con el verdadero Hijo de Dios. Cuando él comienza el pecado y se encuentra justificado en su misericordia, Dios mío, es algo tan tremendo que Dios dice, ni lo puede recordar. Y él es absolutamente mi Hijo. De cierto, te digo, que si le dices a este monte, quítate y échate en el mar y no lo dudes en tu corazón. Antes crees que recibirás lo que has pedido, así sucederá. Y puedes tener lo que pides. Usted es un hijo redimido. Amén. Yo sé que eso es la verdad. 76. Yo he visto ardillas aparecer en 6 ocasiones distintas y no conocía el que estaría sentado aquí. Así como él puede crear ardillas, él también puede crear mosca o ranas o lo que sea. Él es Dios, el creador, correcto, y cuando ningún ser mortal, pero cuando el pecado del ser mortal es confesado y echado en el cloro, el blanqueador de Jesucristo le quita todo pecado. Él es puramente sin adulterio, sin pecado, sin culpa. El que es nacido de Dios no hace pecado porque no puede pecar. El blanqueador está entre él y Dios. ¿Cómo podrá llegar allá cuando éste lo deshace y lo devuelve al que lo permitió? Amén. Caramba, sí me siento religioso. Les digo que me siento estimulado a medida que esto comienza a revelarse. 77. Noten, es Satanás plenamente en su trono. Sí, Señor. Se los ofreció a Dios, a nuestro Señor. Aquí lo vemos sentado con este corazón de bestia. Aquí está la persona, la bestia, el diablo encarnado.
Él aparece aquí en la tierra bajo la falsa pretensión, oh Dios mío, bajo la falsa pretensión de la palabra verdadera, y se asocia con la palabra. Hizo lo mismo que hizo su tipo, Judas, hace 2000 años. ¿Qué hizo Judas? Entró como un creyente, siendo un diablo desde el principio. Él nació siendo el hijo de perdición. Nunca engañó a Jesús porque él le conocía desde el principio. Amén. Porque él era la palabra. 78. Muy bien. Y recuerden, Judas ocupó el lugar de tesorero y cayó por la vía del dinero. Así también hace la iglesia de este día. Como vimos anoche, la iglesia católica cobrando por las novenas, cobrando por las oraciones y cobrando por todo. Es casi igual y ha llegado a ser así con las hijas de la iglesia católica, que son los protestantes. Las cosas enteras se basan en el dinero. Y allí es donde cayó Judas, y aquí es donde él cayó, y ahí es donde caen los protestantes. Miren, viene cabalgando al aparecer en un caballo amarillo en su último paseo. Este es su último corrido. Ahora, eso no es en nuestro día, será más adelante. Es el sello predicho, porque cuando esto suceda, la iglesia ya habrá subido. 79. Cuando Cristo aparezca en la tierra, como aparece este individuo y llega a ser completamente el diablo, desde anticristo a lo largo a través de falso profeta y luego la bestia, el diablo mismo. Él está cabalgando un caballo amarillo de todos los varios colores mezclados para que sea pálido y color de muerte. Pero cuando aparezca nuestro Señor sobre la tierra, Él estará cabalgando un caballo blanco como la nieve y será completamente, enteramente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. ¿Ven? Esa es la gran diferencia entre los dos. Así es la diferencia. 80. Note, el anticristo viene sobre un caballo pálido, de colores mezclados. Un caballo es una bestia y representa un poder. Su poder está todo mezclado porque es la política, son poderes nacionales, son poderes religiosos, son poderes demoníacos, son toda clase de poderes mezclados. Así es el caballo mezclado, amarillo. Él tiene toda clase de poderes, pero cuando viene Jesús es sobre un caballo de un color sólido, la palabra, amén. Este otro mezcla sus colores de blanco, rojo y negro, tres colores en uno y representados en uno, y tres poderes representados en uno, el caballo blanco, el rojo y el negro, y tres coronas en una, ¿ven? Seguro. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Cuarto Sello, predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 21 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 81, dice: Yo mismo he visto esa corona. Estuve parado así de cerca, mirándola. No permitían tocarla porque estaba en una vitrina. Así que allí estaba. Con candado, la triple corona dentro de una vitrina. De modo que yo sé que es la verdad. Sí, así que allí estaba él, con la triple corona. Vicario del cielo, purgatorio y de la tierra. Los tres poderes unidos, todos mezclados en un color pálido. Muerte está representada con todo esto. Político y religioso y poderes demoníacos, todo mezclado. Política, él es el rey de la política. Satanás lo es. Inteligente. Seguro, no trate de ganarle con argumentos. Solo confíe en el Señor, eso es todo. Como lo hemos visto antes, todo en cuanto a lo sabio, la educación y cosas relacionadas vienen del lado contrario. Escudriñen las escrituras y vean si no es correcto. Sigan el linaje de los hijos de Caín y vean lo que ellos llegaron a ser. Luego sigan el linaje de Sed y vean cómo fueron ellos. Párrafo 82. Yo no estoy respaldando la ignorancia, de ninguna manera, no, señor. Pero usted ve a cualquier personaje de la Biblia, apenas casi nunca, y hubo uno llamado Pablo, que era un hombre inteligente. Y él dijo que tuvo que olvidar todo lo que había aprendido para poder conocer a Cristo. Dijo, no vine a vosotros con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino más bien vine a vosotros con el poder de la resurrección de Cristo.
Eso es correcto. El poder del Espíritu Santo. Fíjense lo demás. Algunos ni distinguían entre diestra y siniestra. Y miren a lo largo de la edad de los profetas y de dónde vinieron. ¿Ven lo que digo? Vean, es la inteligencia, lo intelectual, la sabiduría. Sabiduría es precisamente la cosa que lo separa uno a uno de Dios. Párrafo 83. Él tenía tres poderes, o tres jurisdicciones: tierra, cielo y purgatorio. Él mismo es una trinidad, de eso consiste. Y él cabalga en una trinidad, su poder es en una trinidad, su corona es en una trinidad, su caballo es en una trinidad. Eso es lo que él es, una trinidad, un poder de trinidad, una corona de trinidad, un caballo cabalgando de trinidad. Eso es de oficios, nuevamente un cuatro, nuevamente un cuatro. Muy bien, las tres etapas de su ministerio lo hacen una sola persona, Satanás encarnado. Tres etapas del ministerio: anticristo, falso profeta y la bestia. Ahora, allí están tres tipos que lo componen: Dios. Dios también se da a conocer en agua, sangre y espíritu. Hacen del cristiano un hijo de Dios por medio de la palabra de Dios. Bien, y estos tres lo hacen a él, el diablo. Bien, oh, esto acá es agua, sangre y espíritu, lo cual es de Dios. Y aquello es una mezcla de política, religión y poder demoníaco, y eso lo hacen el diablo. Cristo vino la primera vez como un mortal. Él viene tres veces. Cristo es en tres. Ven, miren cómo viene este. Él es el cuarto. Perdón, el cuatro. Párrafo 84. Fíjense en Cristo. En la primera venida vino como un mortal para sangrar y morir. ¿Correcto? Esa fue su primera venida. La segunda venida es el rapto. Le encontramos en el aire, inmortal. Su tercera venida, él es el Dios encarnado. ¡Amén! Dios Emanuel para reinar sobre la tierra. Correcto, solamente son tres. La cuarta etapa del jinete. Miren, la cuarta etapa de este jinete es llamada la muerte. Muerte significa separación eterna de Dios. Eso significa la muerte, estar eternamente separado de Dios. Ahora, clase, si hemos resaltado esta persona, y si por la Biblia hemos mostrado quién es esta persona, y hasta hemos estudiado en detalle los montes, el lugar y todo lugar, y ahora es llamado por el águila, muerte, eso es lo que él lo llama. 85, recuerden, aquí la muerte significa separación eterna. Recuerden, los santos no mueren, ellos duermen, no mueren. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Correcto. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así dijo Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, nunca morirá. Lázaro muerto está dormido. No temáis, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Es correcto. ¡Oh, qué cosa! Santos no mueren. Separación de Dios es muerte. Muerte eterna. Y este individuo tiene por nombre muerte. Así que apártense de él. 86. ¿Qué es él? Una organización, un sistema organizado. La primera, la iglesia número uno, se organizó cuando tomó el consejo de Constantino en el concilio de Nicea. Anoche vimos las mujeres y mostramos cómo fue que Eva, la primera novia, antes de que Adán la conociera como esposa, ella cayó en el Edén por no creer la palabra de Dios. La novia espiritual de Cristo, lo cual nació en el día de Pentecostés. ¿Qué sucedió antes que él la conociera? Ella cayó en Roma. ¿Por qué? Cambió su virtud de la palabra por dogmas. ¡Amén! ¡Oh, qué cosa! Siento que nuevamente me está entrando el estímulo. Sí, señor. Al pensar en esto. No es mi intención portarme mal, no es mi intención, pero es que simplemente no se imagina lo que esto significa para mí. Ya tengo 4 días que estoy sentado en esto.
Que tengo que decir algo para así poder sentirme como humano de nuevo. Ustedes saben lo que quiero decir. Muy bien. Cuando comienzo a hablar así, veo visiones por todos lados. Correcto. Vean, por eso tengo que decir algo que me haga volver de nuevo en mí mismo, sacudirme, ¿ven? 87. ¿Han notado cuando tenemos la línea de discernimiento? A veces digo algo que causa que la gente se ría. Luego digo algo que causa que la gente llore. Después digo algo que cause que la gente se enoje. Es porque tengo algo señalado. Y digo algo para ver la reacción. Y entonces veo qué clase de luz está sobre la persona y lo que sucede. Así, sé dónde estoy y si conviene llamarlo o no. Si no es allí, está allí un genuino creyente. Muy bien. Uno entonces los puede llamar y decir, usted fulano de tal. Y cuando uno se humilla, el espíritu comienza a ungir. Entonces comienza a ver destellos por todos lados, de esa manera, alrededor del edificio. Por eso digo algo para sacudirme y comenzar de nuevo. Ven. Ahora, desde este domingo pasado yo he estado en un cuarto solamente orando y bajo la unción. Y yo sé que esto es correcto. Ustedes creen en Dios. Yo sé que lo creen. Tan solo fíjense bien al fin de la semana. Así es, ven, ven, muy bien, ven. Párrafo 88. Ahora, muerte significa separación eterna de Dios. Y recuerden, santos no mueren. Recuerden, a su novia le fue dada un caballo pálido. Quiero decir a este jinete que le fue dado un caballo pálido en el cual salió. Le fue dado este caballo pálido en el cual salió. Y él cabalgó este caballo de muerte. Ahora, sabemos lo que eso fue, sabemos cuál fue, iglesia fue. Y recuerden, anoche ella no solamente fue una ramera, pero era la madre de las rameras. ¿Y cómo se convirtió en una ramera? Una mujer que es de esa clase de mujer. Es una palabra algo pesada para usar en una congregación mezclada. Pero vean, así lo dice la Biblia. Así que entonces sabemos que es una mujer que vive infiel a sus votos matrimoniales. Y ella supuestamente es, y se considera, se dice ser la reina del cielo. Esa sería la esposa de Dios. Dios es Cristo. Y encontramos que ella está cometiendo fornicaciones y causando que los reyes de la tierra también cometan fornicaciones y todos los hombres ricos y famosos. Toda la tierra sigue en pos de ella, ¿ven? Y luego que ella produjo unas hijas y eran rameras. Párrafo 89. ¿Qué es una ramera? Una prostituta. Igual una fornicaria. Fornicaciones, vil, adulterios cometiendo. ¿Qué hicieron? Se organizaron, se formaron un sistema. Instruyeron en los sistemas humanos, los pentecostales y todos los demás. Ahora, ustedes pentecostales, no dejen caer su conciencia al bolsillo. Déjenme decirles algo. Enfrentamos la situación. Estamos ya muy avanzados en el camino para tratar de engañarnos uno al otro. Miren esto. Estamos viviendo en la edad de la iglesia de la Odisea. Y era la edad más ridícula de todas, la edad tibia y la única edad en que Cristo se encontraba afuera tratando de conseguir entrada. Y esto es el mensaje pentecostal que dijo, yo soy rico. Muchacho, antes eras pobre, pero ahora conseguisteis llegar a muy rico. No tengo necesidad de nada y lo que antes eras. Y él dijo, estás desnudo. Miserable, ciego, pobre, desventurado, y no lo sabes. Ahora, si un hombre estuviera en la calle desnudo y lo supiera, pues él trataría de cubrirse. Pero cuando no lo sabe y ni se le puede decir nada, entonces sí está en una condición terrible. Dios tenga misericordia de él. Correcto. Para por 90 por último, anoten. ¡Oh, qué cosa! Ahora, me recuerdo. Este anticristo, él mismo siendo el hombre, su novia, la cual es su iglesia, le fue dado lugar de arrepentirse y ella no lo hizo. Durante esa edad de la iglesia, Tiatira, no recuerdan, ven, vamos, bien, vamos por un momento a regresarnos atrás, no nos perjudica si regresamos por un momento. Volvamos al capítulo 2 por un momento, leeremos el capítulo 2 de ahora, Tiatira. Ahora, miren esto. Rápidamente, ya casi estamos a la hora de terminar y no he comenzado, pero amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado
El cuarto sello, predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 21 de marzo del año 1963. Continuamos la lectura. Hermana Reina, en los párrafos 91 al 100. Continuamos el mensaje, el cuarto sello. Párrafo 91. Note. Tiatira. Ahora, esto comienza en el versículo 18 del capítulo 2. Al ángel. Ese es el mensajero de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, allí está, la conocen de la Biblia, era la esposa Acat. Y aquí está la mujer, la iglesia, Jezabel, la esposa del falso profeta, el cual se supone ser el genuino profeta de Dios, el Papa, correcto, el genuino profeta, y su esposa, Jezabel. Ahora, Acat supuestamente era un verdadero judío, pero era un pícaro, ustedes lo saben, porque su esposa lo llevaba como quería. Nosotros encontramos que Jezabel toma su dinero y también lleva a estos como también quieren. Que se dice profetiza, ¿lo captan? Enseñar y seducir a mis siervos. Esa enseñanza de Jezabel había recorrido todo el país, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fíjense en este siguiente versículo. Yo la arrojo en cama, el infierno, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Eso es entrar en la gran tribulación, pero no la iglesia. Si no se arrepienten de las obras de ella. Ahora, fíjense bien. Y a sus hijos, sus rameras, heriré de muerte, muerte espiritual. ¿Lo creen? Esa es la palabra. Los heriré de muerte. Si están muertos, entonces quedan eternamente separados. 93. Muy bien, recuerden. Él le dio tiempo a ella, espacio para arrepentirse. La edad de Tiatira fue la edad oscura. En ese tiempo cabalgó el jinete del caballo negro. Cuando tenían que pagar dinero por las misas y todo, las oraciones y las novenas y demás. Ahora pueden ver su caballo negro, después que rechazó arrepentirse en la edad de Tiatira. Fíjense, cambió su cabalgar del caballo negro al caballo amarillo, muerte, para su ministerio final. Ahora, quizás aquí le dé una sacudidita al individuo. Al rechazar a Dios, al rechazar al llamado de Dios, alguna vez usted lo hará por última vez. Y así como sucedió con aquella iglesia, allí será el fin. La paciencia de Dios no contenderá para siempre con el hombre. ¿Ven? Y entonces, cuando ella lo rechazó y rechazó aceptarlo, allí cambió. Y fue, ahora ella tiene un nombre llamado muerte, separación. Dios dijo, hasta tomaré sus hijos, los protestantes, y a cada uno de ellos mataré con separación eterna. Allí la tienen, la edad de Tiatira, la edad oscura. Su caballo negro ahora se vuelve en muerte para su ministerio final. ¿Ven cómo las edades de la iglesia armonizan con los sellos perfectamente? Y sabemos que es correcto. El Espíritu Santo no comete errores. Él nos dio una grande vindicación. La otra vez, cuando terminamos las edades, ustedes saben. Vean la amorosa paciencia de Dios. Antes de juzgarla, le dio tiempo de arrepentirse. Y ahora yo digo esto en el nombre del Señor. Él le ha dado semejante oportunidad a la iglesia protestante y ella no lo hace. El mensaje ha sacudido por donde quiera y ella no lo hará.
Ella se quedará con sus credos y dogmas. No importa cuánto nos ofrecemos por explicarle, perdón, cuánto nos esforcemos por explicarlo. Como dije allá el otro día en Chicago, ante ese grupo de ministros que en número eran mayor que toda esta congregación. Y allí me tenían arrinconado con respecto a la doctrina, la simiente de la serpiente y demás cosas. Yo dije, uno de ustedes venga aquí a mi lado con su Biblia. Nadie dijo nada. Tommy Hinks dijo, hermano Branham, yo nunca he oído eso de esa manera. Quiero 300 de esas cintas. Las voy a mandar a todos mis ministros. Hubo un grupo de 50 o 75 que dijeron, nosotros vamos a venir para ser bautizados de nuevo. ¿Vinieron? Ni uno solo apareció. ¿Por qué? Él les dio oportunidad para arrepentirse. Y él arrojará a sus hijos a la muerte, muerte espiritual. Dios mediante, veremos eso mañana por la noche o el sábado en la noche, lo de las plagas que vienen. Fíjense lo que ocurre allí. Así como le dio a Egipto, él le dio tiempo a Egipto para arrepentirse. ¿Y cuál fue la última plaga? Fue la muerte. Esa es la última plaga que ha caído sobre la iglesia pentecostal. Muerte espiritual. Ella está muerta. Eso es en el nombre del Señor. Ella está muerta espiritualmente. Él le dio lugar de arrepentirse y ella lo rechazó. Ahora ella está muerta. Ella jamás se levantará. Y esa gente tratando de traer a los episcopales y los sacerdotes y cuantos más, llamándolos Santo Padre Fulano de Tal, debieran tener vergüenza. ¿Hasta qué grado de ceguedad puede uno llegar? ¿No dijo Jesús que cuando la Virgen Fatua vino para comprar aceite, no lo consiguió? Se oyó a todos decir, yo recibí al Espíritu Santo, yo hablé en lenguas, pero no quieren acercarse a una iglesia como esta. Oh, usted sabe, no creo que quiero ir a tal lugar. Y dicen que tienen el Espíritu Santo, pero desean su forma decorosa. Quieren quedarse en Babilonia y a la vez disfrutar de las bendiciones celestiales. Tienen que escoger. No pueden quedarse allá en el mundo y al mismo tiempo servir a Dios. Jesús mismo dijo que no se puede servir a Dios y a Mamón. Así que si no esperan, si usted en verdad llega a ser salvo, se gozará en reuniones donde el Espíritu Santo se está vindicando y mostrando que la palabra de Dios es verdad. 98. Alguien dijo, la gente hace demasiado ruido y me pone muy nervioso. Usted en verdad estará nervioso si llega al cielo. Y piensen, ¿cómo será cuando todos lleguemos? Entonces, ¿cómo será? Oh, qué cosa. ¿Cómo es que Dios quiere? Él es tan paciente como en los días de Noé. Él se esforzó y fue tan paciente por 120 años, tratando que se arrepintieran y no lo hicieron. En los días de Egipto, él mandó plagas y todo aquello, pero tampoco se arrepintieron. Mandó a Juan, pero tampoco quisieron devolverse. Mandó a Jesús para morir, para salvar a todos los que oyeran la palabra. Y ahora, en los últimos días, de nuevo ha prometido enviar un mensaje para sacarla fuera y restaurar la fe original de regreso a la palabra. Y no lo quieren recibir. Están tan dogmáticos y en sus credos a tal grado que tienen. Piensan que si tuvieran quizás si viniera por allí un ángel, pero Dios no obra de esa manera. Él toma a algo ignorante y hasta estúpido, algo que casi no conoce el abecedario ni nada. Y luego él toma esa clase de persona porque él puede tomar algo que no es nada y por allí puede obrar. Mientras alguien piensa que es algo, entonces allí no se puede lograr la cosa. Él siempre ha obrado así. Uno tiene que llegar a ser nada para ser alguien con Dios. Amén. Párrafo 100. Oh, qué cosa. Noten. Aún
Él le dio tiempo para arrepentirse, pero ella no lo hizo. Él lo ha hecho de nuevo. Ella no lo hará. Su rechazo la hace. Su rechazo abre perfectamente el camino para que Satanás entre a ella y sea encarnado. ¿Correcto? Encarnarse en ella, porque ella rechazó la palabra. Y esa es la misma razón por la cual la iglesia protestante llega a ser una ramera, porque ha rechazado la verdad vindicada de la palabra de Dios. Y eso ha dado al diablo un lugar para que entre y se encarne. Y él levantará una imagen a la bestia cuando se consoliden, como lo están haciendo allá ahora mismo, como él lo ha dicho. ¿Correcto? Amén. Si yo tuviera la educación, podría explicar esto. No tengo educación. Estoy esperando que el Espíritu Santo se los revele. Y él lo hará para aquellos. ¿Correcto? Él lo hará. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Cuarto Sello, predicado en el Tabernáculo Branja en Jeffersonville, Indiana, el día 21 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 101 al 110. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. El cuarto sello. Párrafo 101. Noten, fíjense bien en lo que ella hizo. Ella rechazó el mensaje de Dios para que se arrepintiera. Ella comenzó un anticristo y eso es lo que ella era. Ella llegó a ser falso profeta, el mismo diablo encarnado, con sus enseñanzas falsas. Y aún con todo eso, Dios le dio lugar para arrepentirse, tratando de persuadirla. ¿Ven cuán paciente fue? ¡Qué maravilloso amor! No hay amor semejante. Fíjense en aquellos que aún le escupieron en la cara y otras cosas. Él los perdonó. Así es Dios. No rechacen el mensaje de Dios. Miren, se le pidió que se arrepintiera, que volviera de donde cayó. ¿Y de dónde cayó? De la palabra, ¿correcto? ¿De dónde cayó Eva? La congregación dice de la palabra, la palabra. ¿De dónde han caído las denominaciones? La palabra. Allí lo tienen, ¿ven? No hay otra manera. Cada vez vuelve la palabra, vuelve a la palabra, ¿ven? Y se meten a un sistema que los aleja de la palabra, los separa de la palabra, en vez de acercarlos a la palabra. Noten, miren, a ella le fue dado tiempo para arrepentirse, para volver a arrepentirse. Arrepentir significa regresar, devolverse, dar la media vuelta, arrepentir, volver. Y a ella le fue dado lugar para volver, ¿a dónde? Párrafo 102. Ahora recuerden, ella era la iglesia pentecostal original sobre la cual fue derramada el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Cuántos estudiantes de la Biblia saben eso? Seguro, ella fue. ¿Ven? ¿De dónde vino? Ella cayó de la palabra y aceptó dogmas. Ella contaba con, en lugar del Espíritu Santo, ella quería tener un nombre santo, doctor en divinidad fulano de tal, y luego lo hicieron un papa, ¿ven? Seguro, pero eso es lo que ella quería, alguien que orara en su lugar, alguien. Ella simplemente daría su dinero y eso sería todo lo que tendría que hacer, ¿ven? Ahora, es lo mismo hoy, con tal que tengan donde sentarse cómodamente en una banca y contribuir ampliamente en la ofrenda, con eso basta. Son miembros de esa iglesia. No traten de decirles nada más porque no quieren saber. Esas son sus hijas. Ahora, ¿de dónde cayó?
de la palabra original de los apóstoles, apostólicos y profetas. De allí es que cayó, de allí cayeron los protestantes. Arrepiéntase, regresen, devuélvase antes de que sea demasiado tarde. Si acaso no es, es ya demasiado tarde. Un día de estos el Cordero saldrá de su lugar y entonces quedará concluido. Y también a sus hijas les ha pedido que vuelvan antes de ser juzgadas, juntamente con ella, párrafo 103. El último mensaje que les toca es cuando llegue este profeta del cual he estado hablando. Y he estado leyendo muchos libros relacionados con esto. Y yo sé que hombres verdaderos, buenos, sentados y que piensan espiritualmente, saben que eso viene. Ellos lo saben. Ellos saben que viene. Ellos, pero el problema está en que siempre están diciendo, lo necesitamos, ya viene en el camino. Y cuando llega, será tan humilde que probablemente no lo van a captar. Igual como sucedió la otra vez, ¿correcto? Muchos escribirán al respecto y dirán, oh, si esto debe ser así, y luego permita que sea demostrado claramente en su presencia, y siguen como si nada. Así que siempre lo han hecho así. Párrafo 104. Fíjense bien, la palabra original, ella tiene que arrepentirse, volver. Así que se les ha pedido a sus hijas, ellas serán juzgadas y echadas en la misma cama y morirán juntamente con ellas. Se les ha pedido que se regresen a la palabra original, que vuelvan a la doctrina apostólica. Pero están tan atadas con sus credos y cosas que no lo harán, solo se burlan. Entonces, ¿qué hacen? Finalmente, forman parte de la imagen de la bestia, otro poder, y se portan con la novia del Cordero como ella hizo en Apocalipsis 13, 14. Eso es lo que hacen, persiguen la misma cosa. La iglesia se burla de la verdadera novia de Cristo de igual manera, como siempre lo ha hecho Roma. Exactamente, sí señor, sí. Se portan como la novia del Cordero, exactamente como ella hizo en Apocalipsis 13, 14. Ahora note, vemos por medio de la palabra prometida de Dios que él matará a sus hijas, las denominaciones, sus hijas con muerte espiritual. Ahora, eso está en Apocalipsis 2, 22. No se les olvide, matar es dar muerte, y muerte significa separación eterna de la presencia de Dios. Piénsenlo bien, amigos, piénsenlo. No confíen en ningún credo fabricado por el hombre. Cualquier cosa que sea contraria a la palabra, manténganse lejos de eso. Párrafo 105. Ahora, fíjense bien aquí en la Biblia, dice que su nombre era infierno. Y quiero decir, tiene por nombre muerte. Y el Hades le seguía. Ahora el infierno siempre sigue la muerte, a la muerte. En lo natural, cuando el hombre natural muere, el infierno le sigue. Esa es la tumba. El Hades es, eso es en lo natural. Pero en lo espiritual es el lago de fuego. Muy bien. La separación eterna donde son quemados. Y Malaquías 4 dice, no les dejará ni raíz ni rama. Es la manera que el mundo tiene para purificarse nuevamente para el milenio. ¿Ven? Párrafo 106. Notaron que el jinete es masculino y él tenía en su... ¿Ven? Hijas también son hembras, pero... nunca aceptan la autoridad de un solo hombre, protestan. ¿Me escuchan, hermano? Bueno, hijas también son hembras, pero nunca aceptan la autoridad de un solo hombre, protestantes aquello, pero aún rameras en cuanto a los principios de sus doctrinas, denominacionales y sistemas. Eso es tan solo, así dice, párrafo 107, noten. ¿A dónde va a llegar todo esto? Ahora, me supongo nos quedan como 12 o 14 minutos. Miren, ¿a dónde va a llegar todo esto? ¿Qué es? Está regresando a como fue.
y comenzó en el cielo. Está llegando a la batalla del tiempo del fin. La primera cosa que hubo en el cielo fue una batalla. Lucifer fue echado y vino a la tierra. Luego cantó. Del fin en una batalla llamada Armagedón. Hermanos, continúa. La primera cosa que hubo en el cielo fue una batalla. Lucifer fue echado y vino a la tierra. Luego y desde entonces ha estado contaminado. Y de aquella batalla en el cielo está llegando a la batalla sobre la tierra y será finalizada sobre la tierra en el tiempo del fin en una batalla llamada Armagedón. Ahora eso es la que eso sabe. La batalla comenzó en el cielo, santo, y lo echaron. Y él y sus ángeles lo hicieron y lo echaron. Y cuando así fue, al caer, llegaron directamente al Edén. Y allí comenzó la batalla terrestre. Párrafo 108. Bien fortificado detrás del Luego sacó la cabecita y dijo, me parece quizás tiene razón. Y de allí comenzó. Y hasta así ha sido. Y él tiene que él bajo los que habrán de irse. Todo su material sobre la tierra y luego comienza a edificar su espíritu. Ya, hermanos. Bueno, Dios tenía a sus hijos bien fortificados detrás de la palabra, pero Eva sacó la cabecita y dijo, me parece que quizás tiene razón. Y de allí comenzó, y hasta la fecha así ha sido. Luego Dios bajó y él bajó para redimir a los que habrán de creer, dice de caer. Como dije, Dios es como un gran constructor. Él coloca todo su material sobre la tierra y luego comienza a edificar su edificio. Ahora recuerden, antes de que hubiese un solo grano sobre la tierra, antes de que hubiese un sol para dar luz sobre la tierra, el cuerpo suyo ya estaba en la tierra, porque somos polvos de la tierra. Ven, así es, Dios es el constructor. Párrafo 109. Ahora la manera en que lo iba a lograr era igual como hizo con Adán. Tomar un pequeño un poquito de calcio, potasio, luz cósmica, mezclarlos y darle un soplo y decir, allí está mi otro hijo, venlo, luego tomarla otro tanto y dar un soplo y decir, allí está otro. Pero, ¿qué hizo Eva? Corrompió esa manera de hacerlo y ella produjo hijos por medio del acto sexual y allí entró la muerte. Ahora, ¿qué está haciendo Dios? Él tiene cierta cantidad de esas simientes a través de las edades, que son simientes predestinadas, cierta cantidad, los predestinados. Y cuando llegue el tiempo del fin, él no dirá, Eva, ven, da a luz otro hijo. Más bien, soplará de esa manera, llamará, y yo responderé aleluya. Eso es todo, eso es, esa es la idea. Cuando el último haya entrado, eso lo concluye. Aleluya. Párrafo 110 para terminar ahora. La batalla comenzó en el cielo y será terminada en la tierra en la forma de Armagedón. Ahora fijémonos para ver cómo se desenvuelve y quizás podamos desenvolverlo. Que el Señor nos ayude con esto ahora mismo. Fíjense cómo se hace conocer. El jinete misterioso. Noten bien lo que hace. Se opuso, rechazó a arrepentirse y volver a la original palabra original de sangre. Sangre, palabra. La palabra llegó a ser carne y sangre. ¿Ven? Él rechazó volver a ella. Eso es anticristo. La verdadera novia es de la palabra.
tan verdadera novia de la palabra. Él está opuesto a la verdadera novia palabra. Él toma su propia novia. Él está opuesto a la verdadera novia. Él toma su propia novia y la acerca a sí mismo como con una forma de religión llamada credo y dogma. Y ahora, al contemplar la novia santa, él está en contra de ella, pero la forma, él forma su propia novia, llamada anticristo por medio de enseñanzas anticristo, las cuales están en contra de Cristo. ¿Ven? ¿Cuán astuto es? Y ahora, en lugar de tener la unidad del amor controlando la adoración bajo la sangre, él tiene una denominación. En vez de tener la palabra, él tomó credos, dogmas y todas las demás cosas. Párrafo 111. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Cuarto Sello, predicado en Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, día 21 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 111 al 120. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje El Cuarto Sello, párrafo 111. Los protestantes repiten el credo de los apóstoles. Quiero que alguien me busque una palabra de eso en la Biblia. No hay ningún credo de los apóstoles en la Biblia. Como dije aquí no hace mucho, o en algún lugar, si los apóstoles tuvieran algún credo, es Hechos 2.38. Exactamente, es todo lo que yo sé que tuvieron. Fue lo que insistieron que hiciera toda persona. Cuando halló a unos que parecían ser cristianos, les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de haber creído? Dijeron: no sabemos si aún hay. Él dijo: ¿cómo pues fuisteis bautizado? Ahora, siendo bautizado en el nombre de Jesús, o más bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es muy correcto, pero aún no es todo. No, Señor, usted podría ser bautizado 50 veces de esa manera y no le sería de ningún provecho hasta que su corazón sea cambiado por el Espíritu Santo. Todo tiene que venir junto. Todo tiene que ir junto. Perdón. 112. Noten, es Cristo. El anticristo rechaza la doctrina de la novia verdadera y por eso toma su propia novia y la va formando con un credo propio. Toma su propia novia y la hace una denominación. De ella nacen otras denominaciones, como hemos citado, de las Santas Escrituras. Ella da a luz su hija. Ella da luz a hijas y ella no llegan a ser iguales a su madre, naturales, mundanas, denominaciones opuestas a la novia espiritual, la palabra. Ellos no dicen que no pertenecen a la iglesia. Al hablar con una persona de la denominación, desde luego yo pertenezco a la iglesia. ¿Es usted un cristiano? Yo pertenezco a la iglesia. 113. Eso no tiene nada que ver con el asunto, dicen. Usted no pertenece a la iglesia. Puede ser que usted pertenezca a lo que usted llama una iglesia, ¿ven? Pertenecer a una iglesia. Eso no es iglesia. Esas son, no son iglesia. Esas son logias donde juntan personas y gente como pájaro de un mismo plumaje. Pero hay una sola iglesia y ese es el cuerpo místico de Cristo. Y a esa no se puede unir. Uno allí nace. Como siempre he dicho, he estado con la familia Branham por 53 años y nunca tuve que unirme a ella. Allí nací, ¿ven? 114. Ahora noten, está representado hermosamente. Tengo apuntada la escritura, pero no tenemos tiempo de verla. Respecto a Esaú y Jacob. Ahora, Esaú era un hombre religioso. Él no reclamó ser un incrédulo. Él creía en el mismo Dios en que creía Jacob. El mismo Dios en que creía su padre, pero él era un trampista, me perdonen la expresión, pero simplemente no servía para nada. Ahora, en cuanto al aspecto moral, él era de mejor actuación moral que Jacob, pero él pensaba, ¿qué significado tiene esa primogenitura? Y vendió la primogenitura a Jacob, ¿ven? Pero Jacob no tenía las cosas grandes que tuvo Esaú. No tenía la herencia que el otro tenía, pero una cosa que Jacob sí anhelaba tener era esa primogenitura. Poco le importaba cómo tenía que obtenerla.
la iba a obtener, y Dios le tuvo respeto. Y eso es lo mismo que sucede hoy día con el hombre natural, con su mente carnal y mundana. Yo pertenezco a la iglesia del Estado, yo pertenezco a esta iglesia, yo pertenezco a aquella. Eso no tiene nada que ver, ni en lo más mínimo. 115. Miren, la junta a ellos, ahora en su caballo de colores mezclados. Él los está juntando con su caballo de colores mezclados porque tiene poder político. Si no creen que lo tiene, ¿cómo es entonces que entró ahora este presidente? ¿Cómo sucedió eso? Venimos aquí buscando libertad de culto y ahora ustedes los demócratas han vendido su primogenitura por razones políticas. Yo no tengo, el Partido Democrático está bien, ambos están. Yo estoy hablando del cristianismo, pero ustedes han vendido su primogenitura por un programa de demócrata para dar entrada a algo como eso. Deberían tener vergüenza. 116. ¿No se dan cuenta que este país está siguiendo los mismos pasos de Israel? ¿Qué hizo Israel? Llegaron a una tierra extraña, sacaron y mataron a los habitantes, entraron y poseyeron la tierra. Hemos hecho igual con los indios. El único americano verdadero que hay son nuestros amigos los indios. Luego, ¿qué hicieron? Israel tuvo algunos hombres maravillosos. De repente tuvieron a David, Salomón, tuvieron hombres grandes, pero al fin metieron a un hombre renegado acá, que se casó con Jezabel, una incrédula. Bueno, es lo mismo que hicimos nosotros. Tuvimos a Washington en Lincoln, pero fíjense en lo que tenemos ahora. Y la cosa peor es que él está casado y completamente dominado por Jezabel. Puede ser que él sea un buen tipo, pero ella es quien va a manejar la cosa. Y vemos que cómo están empleados, y vemos cómo están empleando la familia entera. 117. ¿Qué me dijo el Espíritu Santo hace ya unos 35 años? Todos ustedes, los ancianos, ¿se acuerdan bien? Las siete cosas que sucedería antes del fin. Y esto que viene ahora es la última o la penúltima. Todo lo demás ha cuadrado perfectamente hasta las guerras y todo, ¿ven? Y ahora está en las manos de una mujer para gobernar la nación, Jezabel, ¿ven? Pero recuerden, los días de Jezabel hubo uno que en realidad le mostró sus verdaderos colores. 118. Lo que está juntando con su caballo de colores mezclados, ¿ven? Y vean, él está uniendo las cosas juntas, mezcladas con credos, denominaciones, doctrinas hechas por el hombre. ¿Es correcto? Seguro, un color mezclado, el color mezclado del caballo pálido y muerte del mundo. Ahora, eso es correcto, los colores mezclados del caballo pálido, muerte y de forma mundana. ¿O qué cosa? No hay nada de la santa sangre de la palabra. Y miren, de los cuatro ángulos de la tierra los junta para Armagedón. Así dice la Biblia. Estoy tratando de pensar de las escrituras que tengo apuntadas aquí. No estoy dando las referencias, pero ¿dónde es que están apuntadas? Para ver lo que son, para unirlos para el gran día de la batalla del Señor Dios. Miren, 119. Ahora, pensando en este caballo de colores mezclado amarillo, enfermizo y mundano, es algo terrible, pero fíjense de dónde los está juntando, de los cuatro ángulos de la tierra. Ahora mismo se están juntando para el reto. El reto será en Armagedón, según la palabra, ¿ven? Sobre el caballo amarillo cabalgando, con muerte, con un nombre pegado, muerte, el anticristo. Escuchen, anticristo, la primera denominación. Eso no puede ser el espíritu, con su Jezabel, una prostituta a la palabra, juntamente con sus hijas, los protestantes, los cuales se están juntando ahora mismo en una unidad. ¿Escucharon ustedes en días pasados a los bautistas por aquí? ¿Ustedes saben? ¿Ah? Oh, no tenemos que unirnos con ellos, pero nos conviene que seamos amigos y hagamos un clic con ellos. No tenemos que unirnos a la iglesia de ellos, pero allí lo tienen. Exactamente lo que dice la palabra. ¿Ven? ¿Ven? Una ramera desde el principio. 120. Ahora, aquí están uniéndose, llegando a la confrontación. Armagedón, cabalgando un caballo de colores mezclado del caballo blanco, rojo y negro.
son tres distintos poderes políticos y poder espiritual, controlados por el poder demoníaco, el cual es el anticristo. Al mezclar todo eso se obtiene algo de apariencia pálida y enfermiza, sobre el cual él viene montado. Correcto, ahora noten, miren que viene cabalgando él, este caballo de apariencia pálida y canosa, mezclado de negro, rojo y blanco, y viene a la batalla, juntando sus súbditos de todas las naciones debajo del cielo. ¿No interpretó Daniel aquel sueño y vio el hierro, Roma, que pasó por todos los reinos? Aquí vienen juntándose, quédense quietos, ya vamos a terminar en unos minutos. Escuchen, ahora es que se están juntando para lograrlo, trayendo sus súbditos de los cuatro ángulos de la tierra, cabalgando un caballo de color pálido y enfermizo, mezclado de tres colores, es el mismo hombre. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo, la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Si Dios permite, el día de mañana concluiremos este mensaje, el cuarto sello, predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 21 de marzo del año 1963. Nos despedimos. Muchas gracias, Padre Celestial, por el privilegio y la oportunidad que tú nos estás dando de día a día de conocer la revelación de estos siete sellos, Padre. Como dice hoy día en el cuarto sello, Padre amado, ¿cómo es el estímulo? Que el aceite simboliza al Espíritu Santo y que el aceite y el vino están relacionados en la adoración, que siempre están relacionados con la adoración. El vino simboliza el poder del estímulo de la revelación. Pero eso sucede cuando ha sido revelado. Eso da estímulo al creyente porque lo es presentado por revelación. También es porque un misterio ha sido revelado. Y después de un tiempo Dios baja y lo revela y luego lo vindica. Es tu palabra perfecta, Señor, en este último tiempo que tú nos has dado. Oh, Padre amado, si hay un día más del día de la mañana, continuaremos con la lectura de tus gloriosos mensajes, Señor. Bendice grandemente el alma y corazón, Señor. Danos fuerzas, danos sabiduría y entendimiento para continuar, Señor, sabiendo de que esta es tu palabra gloriosa, Padre, que nos llevará a vida eterna. Muchas gracias, los hermanos y las hermanas que nos hacen cena juntamente. Te decimos gracias, Padre, por este glorioso privilegio que tú nos das en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amadas hermanas, hermanas, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Podemos ver toda la Biblia. Y el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén. Y después le hizo una nube con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a ese lugar, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver toda la Biblia. El desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él
reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material. Y en el tiempo de la fiesta de expiación es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 y las 12 tribus de Israel eran el peso que te ha costado al Mesías redentor. Por lo en mí.
decidida a amarlo, uniste a él. Con pacto eterno.